Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, the Dominican Republic, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, and Venezuela. We have quorum, Mr. Chairman. Thank you. Thank you very much, Assistant Secretary General. Good morning, distinguished permanent and alternate representatives to this permanent council. Good morning, Secretary General. Good to see you. I declare open this regular meeting of the permanent council, convened to consider the items contained in the order of business document CP/OD-2325/21, which is submitted now for consideration of this council. We have a point of order, Mr. Chairman. I have a point of order from Ambassador Luis Alvarado of Nicaragua. Ambassador, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. La delegación de Nicaragua desaprueba la inclusión en el proyecto del orden del día de la presentación de la CDH para considerar asuntos internos de Nicaragua. Por lo tanto, rechazamos y no estamos de acuerdo en que el Consejo Permanente esté entrometiéndose en los asuntos internos de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Ambassador. May I just say that I do not believe that the Permanent Council is meddling in Nicaragua's affairs. The Permanent Council met, as you know, and adopted a resolution with regard to Nicaragua. The invitation to the distinguished chair of the Inter-American Commission on Human Rights was extended by me in my capacity as President of this Permanent Council, in order to give all of our member states a baseline of current conditions in Nicaragua, because clearly we took a decision in our last meeting that we would continue to monitor the situation in your country. We hope that this is as useful to you, sir, as it will be to us, because we all have a benchmark, including the government of Nicaragua, for events as they unfold in the future. There are many opportunities here for the government of Nicaragua, and I hope that they will be advantage will be taken of them. Now, if there is no further objection, Chairman, there is another point of order, Nicaragua again. Go ahead, Ambassador. Gracias, señor presidente. La delegación de Nicaragua desea recordar de que hemos rechazado cualquier resolución o declaración del Consejo Permanente que intervenga en los asuntos internos de Nicaragua. Como Estado soberano lo hemos dejado claramente establecido y queremos que eso conte en las actas. Gracias, señor presidente. Ambassador, please be assured that your remarks will be recorded in the minutes exactly as you have spoken. Now, I see no further objections, in which case we will proceed to adopt the order of business, and I so declare it adopted. Now, before we proceed any further, I would like to just point out to all delegations with the greatest respect that we have a very long agenda today, and it would be very helpful to all of us and to the business of this organization, particularly in our strained financial resources, if we were to confine ourselves to the agreed time limits for presentations. And as you know, that is no longer than 7 minutes, and shorter if possible. I thank you all for your cooperation in advance. Now, I go to item two on the business before us, and I extend a cordial welcome to the permanent representative of Chile, Ambassador Isa Cort Garriga, who presented his credentials to the Secretary General last Friday, June 18th. Ambassador Isa Cort
is a graduate of Fides Terre University in Chile and a historian. A politician, an independent Democratic Union political party activist, he was previously the party's general secretary. He's been a member of the Chamber of Deputies, elected for 3 terms. During his career in the Chamber of Deputies, he served as chair of the Committee on Family and as a standing member of the Committees on Foreign Affairs, Mining and Energy, Culture, Arts and Communications, Social Development and Poverty Alleviation, and Labor. Additionally, as an international legislator, he served as chair of the Latin American Parliament, that is Parlatino, of that Parliament's Energy and Mines Committee, and also as chair of several inter-parliamentary committees in Spain, the United Kingdom, Japan, and the United States. He's also chaired the Committee for Political Dialogue between the National Congress of Chile and the People's Assembly of China. It should be clear to all of us from his curriculum vitae that Ambassador Cort brings a great deal of experience to the work of this council. Now, having spent some time with him yesterday discussing the crucial matters that our organization confronts, I am confident that this council will benefit from the ambassador's knowledge and parliamentary skills, but most of all, from his obvious enthusiasm to be active in contributing to the tasks before us. Having said that, I now give the floor to the man of the moment so that we could all hear his views on this organization. Ambassador Cort, the prominent representative of Chile to the Organization of American States. Sir, you have the floor. Embajador, si puede solicitar la palabra, por favor. Ahora tiene que activar su cámara y su micrófono. Abajo en el centro. Ahí, perfecto. There you are. Welcome, Ambassador. You have the floor, sir. Not sure he's hearing us. Embajador, lo escuchamos y lo vemos. Ya puede comenzar. Excelentísimo señor presidente del Consejo Permanente, embajador Ronald Sanders. Excelentísimo señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro. Excelentísimo señor secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez. Excelentísimas señoras embajadores, embajadoras y embajadores, señoras y señores. Sean mis primeras palabras para ofrecer un saludo fraternal para cada uno de nuestros países hermanos reunidos en este importante y desafiante foro multilateral. Vengo llegando de un país lejano en lo geográfico, pero cercano en sus afectos. Vengo dejando un escaño en el Congreso Nacional de Chile, en donde por más de 10 años representé a vecinas y vecinos de mi querida ciudad de Rancagua y la noble región del Libertador O'Higgins. En una década como parlamentario, aprendí a buscar consensos y construir mayorías basados en un beneficio mayor que afianza el bien común. Quiero ofrecer mi total disposición y la de mi país para buscar acuerdos, celebrar diálogos, avanzar en negociaciones y compartir triunfos colectivos para todas y todos. Vengo llegando de la tierra de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Óscar Castro, Violeta y Nicanor Parra. Vengo llegando de un país hermano. Chile, junto con otros países, ha declarado y demostrado los hechos su compromiso con el multilateralismo. Los desafíos colectivos deben ser abordados entre todos. El cambio climático, la seguridad, el desarrollo, la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático requieren precisamente ser tratados en conjunto. Ahí radica la importancia de la OEA, ya que nuestra organización es el principal foro político del hemisferio y es la instancia que nos permite de manera cotidiana y responsable dialogar
y trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Nuestra voluntad es desarrollar un trabajo fructífero en los cuatro pilares de la organización. Entendemos que la seguridad multidimensional, el desarrollo integral, los derechos humanos y la democracia no son compartimientos estancos. Muy por el contrario, no se puede entender uno sin los demás. Lo que ocurre es que uno de ellos afecta necesariamente al resto. Chile asumirá la coordinación del Core Group LGTBI de la OEA durante el segundo semestre. Aspiramos a liderar las discusiones del proyecto de resolución que será presentado a la Asamblea General. Asimismo, quisiéramos destacar el rol activo de nuestro país en la Comisión Interamericana de Mujeres, fortaleciendo los puentes ya existentes entre dicha comisión y Chile. El compromiso de nuestro Ministerio de la Mujer y Equidad de Género junto a la Comisión Interamericana de Mujeres es una muestra de la consolidación de nuestra relación. Para Chile es muy importante fomentar el desarrollo integral. Los Estados miembros de la OEA hemos sido afectados significativamente por los impactos sociales, económicos, ambientales de la pandemia del COVID-19. Y estos efectos golpean con más fuerza a los grupos vulnerables. Situaciones como esta refuerzan la necesidad de que los Estados miembros de la OEA formulemos e implementemos políticas, estrategias y programas encaminados a reducir la vulnerabilidad y fomentar la resiliencia ante perturbaciones externas, sea esto una pandemia, los efectos del cambio climático, terremoto u otros desastres naturales. Estamos convencidos que en el ámbito del desarrollo integral, los resultados sectoriales en las áreas de ciencia y tecnología, turismo, competitividad, MIPYMES, educación, migraciones, cultura, energía, trabajo, puertos y cooperación resultan esenciales para articular respuestas hemisféricas que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos. Sabemos, eso sí, que para cumplir estos objetivos necesitamos una organización financieramente sana y eficiente, por lo que continuaremos colaborando activamente con la Secretaría General y los Estados miembros en este crucial propósito. Chile es un país comprometido con la paz y la seguridad en la región, entendiéndola como una condición necesaria para propiciar el desarrollo de las personas y los Estados miembros de la OEA en todas sus dimensiones. Es por ello que valoramos el rol que ha desempeñado la OEA a través de la Secretaría de Seguridad Multidimensional para fortalecer la capacidad de respuesta frente a las amenazas que nos enfrentamos. La naturaleza transnacional de las actuales amenazas a la seguridad nos invita a elaborar respuestas sinérgicas y de un mayor grado de coordinación en la región. En este sentido, herramientas como las medidas de fomento de confianza en el ciberespacio y todas aquellas dirigidas a homologar mecanismos para el intercambio de información, técnicas sobre drogas, delincuencia organizada y seguridad pública pueden hacer diferencias significativas para abordar las amenazas regionales de forma colectiva. Vemos con preocupación el debilitamiento de la institucionalidad democrática en algunos países de la región. Esta circunstancia está indisolublemente vinculada al deterioro de la situación de los derechos humanos en esos países. Nuestro afán no es inmiscuirnos en los procesos internos de otros estados, sino procurar que de manera mancomunada trabajemos para profundizar la democracia y el respeto a los derechos humanos. En este sentido, se debe interpretar la posición de Chile en este foro. Prueba de ello es la relación que mantenemos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde destaca la fluidez del diálogo y lo constructivo de nuestras propuestas. Señor Presidente, la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a modificar nuestras agendas, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos frente a desafíos que hace solo 2 años eran impensados. Los esfuerzos de nuestros gobiernos están hoy enfocados a vencer la enfermedad y a la recuperación post-pandemia. Nos permitimos en este punto reconocer la adaptabilidad que la OEA, en cuestiones de semanas, supo adecuarse a la nueva realidad sin dejar de lado ninguno de los 4 pilares que informan su actuar. Nuestro reconocimiento a esa conducción. Para concluir, quisiéramos reafirmar nuestra voluntad de avanzar en los desafíos del presente y fijar objetivos lúcidos y realistas. Debemos avanzar en derechos para nuestros ciudadanos, pero también en cumplir deberes. El desarrollo, crecimiento y consolidación de las democracias modernas deben ser equilibradas. Me permito recordar al filósofo John Locke, quien nos ilustraba el rol del Estado con un garrote y una zanahoria. Debemos ser responsables en mantener ese equilibrio, sancionar cuando corresponda, pero también incentivar el resto del tiempo. La OEA tiene la capacidad de dirigir un futuro común, pero eso
depende de todos. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Ambassador Court, for that very important statement on your first entry into the Permanent Council. We appreciate it greatly. I now offer the floor to the coordinators of the regional groups and delegations wishing to welcome the permanent representative of Chile. The floor is open, and the first speaker on my list is Ambassador Hugo de Sela of Peru for Aladi. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. Unas breves palabras, señor presidente, en nombre de mi delegación y como coordinador del Grupo Aladi, para darle la más cordial bienvenida al embajador Cort de Chile. Como todos sabemos, él es un distinguido político y estamos muy contentos de que su gobierno haya decidido enviarlo a la OEA. Estamos seguros que sus aportes en nuestra organización serán múltiples. Le quiero ofrecer al embajador Cort la más amplia colaboración de mi delegación para el buen desarrollo de trabajos. Y quiero comentar que su reciente presentación demuestra que el embajador Cort, de una manera extremadamente veloz, se ha puesto al día en los temas principales de nuestra organización, lo cual augura que lo tendremos como un participante muy activo en nuestras deliberaciones. En síntesis, bienvenido, embajador Cort, bienvenido no solo al Consejo Permanente, sino también al Grupo Aladi, y cuente usted con toda nuestra amistad y cooperación. Gracias, señor presidente. Thank you very much, Ambassador Hugo de Sela. Now I give the floor to the Ambassador of Costa Rica on behalf of the SICA group. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de las misiones permanentes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, damos la más cordial bienvenida al embajador Isa Cort Garriga, representante permanente de Chile ante la Organización de los Estados Americanos. La preparación académica del embajador Cort Garriga y su experiencia en las casas de educación en Chile y en California hacen notar su amplio conocimiento de la historia y los desafíos que se enfrentan a nivel global y en particular en las Américas. Su experiencia profesional y política, en particular como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de numerosos grupos interparlamentarios y de diálogo, enriquecerán sin duda los debates y análisis que se desarrollan en este Consejo Permanente y en todos los espacios de esta organización. Deseamos al embajador Cort Garriga muchos éxitos en sus nuevas funciones y estamos seguros que representará con gran señorío los altos valores de la República de Chile y aportará abundantemente en los temas de democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad hemisférica. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Thank you very much. And now I give the floor to the Ambassador of Trinidad and Tobago, Ambassador Philip Spencer, to speak on behalf of the Caribbean community. Thank you, Chair, distinguished colleagues, the 14 CARICOM member states of this organization extend a warm Caribbean welcome, even gratitude to the Ambassador as a permanent representative of Chile to the Organization of American States. Ambassador Cort joins this permanent representative body of the OAS at a time of historic global and hemispheric challenge and change with an increased recognition of the imperative for multilateral cooperation. As a historian by profession, with an already well-established and distinguished career in his calling to representative politics as a legislator,
Ambassador Court joins the list of excellent ambassadors from Chile who have represented their country with distinction at the OAS. CARICOM delegations therefore look forward to our continued collaboration, working with Ambassador Court and the permanent mission of Chile on several areas of mutual interest, change and resilience building. And we also look forward to strengthening further the execution of the Chile CARICOM scholarship program. Ambassador Court, welcome. Please be assured of the cooperation of all CARICOM delegations in our collective, coordinated, and focused action to advance and promote the purposes and principles enshrined in the charter of this organization and in the mutual interest of all member states of this hemisphere. Bienvenido. Thank you, Chair. Thank you very much, Ambassador Philip Spence. I now give the floor to the Ambassador of Canada, Hugh Atchett. Ambassador, you have the floor. Chair, good morning, colleagues. Good morning, Secretary General, Assistant Secretary General, and of course, Ambassador Court. On behalf of Canada, let me extend a very warm welcome to Ambassador Court, and let me actually congratulate him as well on surviving one of the unique OAS initiation rituals, which is figuring out how to get on to CUDO. Trust me, once you've figured that out, everything else is smooth sailing from here on in. Bilateral relations between Canada and Chile are broad and multifaceted, and they're anchored in shared values, a commitment to democracy, a commitment to human rights and women's empowerment, open markets and commerce, and multilateral cooperation. And several of those are themes that you mentioned in your statement this morning. We were very pleased to note Chile's constitutional convention election in May, which is a historic first for its gender parity and for its inclusion of Indigenous representatives. Ici, à l'OEA, le Canada espère continuer à bâtir sur les bases de notre partenariat qui est déjà solide, y compris notre travail pour aider à restaurer la démocratie et les droits de la personne au Nicaragua et notre travail au sein de la LGBTI Core Group ici à l'OEA. Nous sommes impatients de travailler avec le Chili sur ces questions et sur de nombreux autres enjeux, et de trouver également de nouvelles occasions de collaboration. Entonces, Embajador Court, es un plaisir darle la bienvenida. Welcome, bienvenue. Thank you very much, Ambassador Atchett. Our next speaker is the Interim Permanent Representative for the United States, Brad Frieden. Brad, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. The United States welcomes Ambassador Court to the OAS. We look forward to working with you, sir, on the important matters facing our hemisphere, including human rights, security, democracy, development, the COVID pandemic, and climate change, to name just a few. Thank you very much. Thank you very much. Interim Representative Frieden. There's a request for the floor from Mexico. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de México expresa su más cordial bienvenida al embajador Issa Court. Le deseamos una gestión fructífera y le reiteramos el apoyo de México para avanzar en las acciones que fomenten el logro de sociedades más prósperas e incluyentes y favorezcan un multilateralismo para la paz y el desarrollo. Muy bienvenido, señor embajador. Gracias, señor presidente. Thank you very much, Ambassador of Mexico. And now, we have the Ambassador of Uruguay, Washington Abdallah. Ambassador, you have the floor. ¿Estamos? ¿Nos estamos viendo? Perfecto. Simplemente decirle al embajador de Chile una grata bienvenida.
Es una circunstancia siempre linda este inicio, tiene algo de liturgia, ya lo hemos visto. En su caso es bien importante porque viene con experiencia parlamentaria, lo cual me gratifica, me parece que eso nos ayuda también a ampliar los parámetros y las perspectivas. Entiendo además también que su país está atravesando un proceso de reformas constitucionales, ahí hay todo un aprendizaje que quizás se nos pueda también transferir a nosotros en tiempos en donde los crecimientos en materia de madurez democrática se tienen que seguir profundizando. Y lo único que no le deseo mucha suerte es en el fútbol, pero eso simplemente queda como un tema personal. Le mando un abrazo grande. Thank you very much, Ambassador. I see no further requests for the floor, so I thank the permanent representatives who have spoken to welcome the Ambassador of Chile, Ambassador Court. Let me once again extend our collective welcome to you, sir. We look forward to working with you very much. Now I turn to item 3 on the order of business. Distinguished colleagues, following the recent adoption of Resolution 1175 on the situation in Nicaragua by this government, in my capacity as chair of the Permanent Council, I am I'm not sure what's happening there. There's a microphone open. Nothing. I'll resume. As I was saying, distinguished colleagues, following the recent adoption of Resolution 1175, the situation in Nicaragua by this council, in my capacity as chair of the Permanent Council, I invited Commissioner Orihola to participate in this meeting to provide an update as president of the Inter-American Commission on Human Rights on the current conditions in that member state. Let me emphasize that her invitation to the council is to present us all with an objective benchmark to assess the situation in Nicaragua going forward. In this regard, I offer the floor to the president of the Inter-American Commission on Human Rights. Madam President, you have the floor. Thank you very much, Ambassador Sir Ronald Sanders, for this invitation. Good morning to everyone. Thank you very much. I will speak in Spanish. Do you hear me? Is the sound okay? Okay. Is there an English translation? Because I could hear nothing. I was speaking, estaba hablando en inglés, pero ahora voy a hablar en español, embajador. Muchas gracias, embajador Ronald Sanders, representante permanente de Antigua y Barbuda y presidente del Consejo Permanente. Señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos. Y honorables representantes permanentes y alternos de los Estados miembros y observadores. También un saludo a los representantes de la sociedad civil. Señoras y señores, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo el honor de dirigirme ante este Consejo Permanente. En esta ocasión, la Comisión manifiesta, una vez más, su seria preocupación por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua ocurrido en las últimas semanas, consistente en la intensificación de la persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, personas defensoras de derechos humanos y también de la prensa independiente. En un periodo de 20 días, autoridades del Estado nicaragüense han detenido y criminalizado a 5 personas precandidatas presidenciales para las próximas elecciones generales a realizarse en noviembre de este año. Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora Barberena. En el mismo lapso de tiempo, la Comisión, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento a Nicaragua, el MECENI, ha tomado conocimiento sobre la detención y criminalización de al menos 20 personas entre líderes y lideresas de la oposición y empresariales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes. Según la información que hemos recibido, algunas de estas detenciones han ocurrido bajo el uso desproporcionado de la fuerza
por parte de agentes de la Policía Nacional. En la mayoría de los casos, los domicilios fueron allanados sin mediar ninguna orden judicial. En particular, la Comisión manifestó preocupación por las detenciones y criminalización de Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri, José Bernard Payés, quien no estaría recibiendo atención médica adecuada para sus padecimientos, Suyen Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, Dora María Telles y Ana Margarita Vigil. En estos casos, por ejemplo, la comisión tomó conocimiento de golpes propinados contra Ana Margarita y Dora María Telles durante su detención. Asimismo, el 15 de junio se tuvo conocimiento de la detención de Luis Alberto Rivas Anduray, gerente de Banpro. El 22 de junio, la comisión tomó conocimiento de la detención del periodista Miguel Mendoza, el arresto domiciliar de la exdiputada María Fernanda Flores, así como del allanamiento al domicilio del periodista Carlos Fernando Chamorro, quien habría tenido que salir del país una vez más. La comisión destaca además que varias de las personas detenidas son actualmente beneficiarias de medidas cautelares de la comisión. Según información pública del Estado, estos casos, salvo el de Cristiana Chamorro, a quien se le imputan, entre otros, delitos de presunto lavado de activos, se investigan bajo la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Esta ley, que fue aprobada el año pasado, no establece tipos penales y refiere a un conjunto de tipos penales que están previstos en el Código Penal de Nicaragua para los actos de traición, delitos que comprometen la paz y delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua. La falta de información no permite conocer los tipos penales que se están utilizando en los procesos de investigación. En este contexto, ninguna de las personas detenidas ha sido formalmente acusada por el Ministerio Público, y para este fin, estas están actualmente detenidas bajo una figura procesal de detención preventiva sin acusación fiscal hasta por 90 días, resultado de una reforma al Código Procesal Penal que fue realizada este año. La comisión advierte además que el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, restringiendo el acceso a abogados y representantes legales, asignando en su lugar a una abogada o abogado de oficio, y la mayoría se encontrarían incomunicadas. La comisión recibió información sobre la realización de audiencias secretas, sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua. De igual manera, la comisión tomó conocimiento sobre la falta de efectividad de los recursos de habeas corpus o exhibición personal que han sido presentados. Familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado asimismo su preocupación por la falta de información sobre el lugar exacto donde se encuentran las personas detenidas, presumiblemente la Dirección de Auxilio Judicial, así como falta de información sobre su estado de salud. La comisión fue informada sobre la negativa a proporcionar información por parte de las autoridades, inclusive de la restricción e impedimento a los familiares para proporcionar alimentos. En algunos casos, las autoridades habrían permitido el ingreso únicamente de alimentos líquidos. Esta falta de garantías judiciales mínimas para cualquier persona refleja la arbitrariedad en el actual del gobierno nicaragüense, en un sistema sin pesos ni contrapesos, caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, como lo ha venido reiterando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace ya bastante tiempo. En efecto, la Comisión ha venido documentando un prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho desde su informe de país emitido tras la visita al país al inicio de la crisis del 2018, así como en su capítulo 4B de sus informes anuales emitidos desde el 2018 hasta el 2020. Asimismo, ha venido denunciando la prolongación del estado de excepción de facto en el país, en el que se mantiene, y ahora se ha intensificado, el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno y que incluye la aprobación de una serie de leyes contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. La gravedad de la situación de derechos humanos en Nicaragua en las últimas semanas
se refleja en el incremento del número de solicitudes de medidas cautelares que hemos recibido. En lo que va del 2021, la Comisión ha recibido 27 solicitudes de medidas de protección de personas nicaragüenses, la mayor parte de estas presentadas solo en el mes de junio, en comparación con 26 solicitudes que fueron recibidas durante todo el año 2020. Estos números hablan por sí solos. Todo esto ocurre en un contexto de impunidad generalizada frente a las graves violaciones de derechos humanos, documentadas por la Comisión Interamericana y por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y ante la narrativa oficial reiterada que desconoce la persistencia de una crisis de derechos humanos. La Comisión Interamericana quiere recordar que el grupo de expertos independientes, en su informe final, consideró que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas iniciadas en abril de 2018 se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y que el Estado de Nicaragua llevó a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente, señalado por este grupo, casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación y tortura. Los hechos ocurridos en estas semanas evidencian una nueva fase de represión de cara a las próximas elecciones y que ponen en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes, situación que también fue condenada por este Consejo Permanente el pasado 15 de junio de este año, el cual urgió al Estado la adopción de medidas que aseguren elecciones libres y justas en el país, concluyendo que las actuales condiciones no las hacen posible. La Comisión apoya esta resolución. Conviene recordar que la crisis de derechos humanos en Nicaragua y la respuesta violenta del Estado ha resultado hasta la fecha en al menos 328 víctimas fatales, más de 2.000 personas heridas, más de 100.000 personas que han migrado a otros países, la mayoría de ellas en busca de protección internacional, más de 1.600 personas privadas de la libertad, ilegal y arbitrariamente, en diferentes momentos de la crisis. De acuerdo con el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, articulado por la propia sociedad civil, hasta la fecha más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria. Embajadores y embajadoras, representantes permanentes ante este honorable consejo, es más que evidente que existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua con graves consecuencias políticas y democráticas. La Comisión ha hecho un seguimiento constante de la situación, señalando su preocupación por el agravamiento de la crisis, y hemos estrechado aún más nuestro trabajo coordinado con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para atender estos hechos y hacer un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que exijan al Estado de Nicaragua, ya casi cito textualmente las palabras de la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos ante el Consejo ayer, la liberación inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático. No quiero terminar mi intervención sin expresar un saludo solidario a todo el pueblo de Nicaragua, reafirmando que como órgano regional de protección de derechos humanos, la Comisión mantiene su compromiso permanente de continuar monitoreando la situación en el país con el fin de velar por la protección a la vida y la integridad física de las personas, defensa de las víctimas y la libertad de expresión del pueblo nicaragüense. Muchas gracias. Thank you very much. Now, I am aware that the ambassador of Nicaragua wishes to speak, and I will give him the floor. But before I do that, may I just first of all thank the president of the Inter-American Commission on Human Rights for appearing before us today and giving us the comprehensive report that she has done. I will offer the floor to delegations in 1 minute, starting with the ambassador of Nicaragua. But before I do that, Assistant Secretary General, may I ask, please, that the report we just heard from the Inter-American Commission on Human Rights be translated into the languages of the organization
and distributed to all delegations so that they may send those reports to their capitals, who I'm sure would benefit from having them as well. Now, having said all of that, and I've got confirmation, ESG, that will happen. Is that right? Thank you very much. Then I give the floor to Ambassador Luis Alvarado of Nicaragua. Ambassador, you have the floor. Gracias, señor presidente. El gobierno de Nicaragua rechaza la presentación del falaz y malintencionado informe de la CDH sobre Nicaragua. Condenamos la manipulación y la instrumentalización de este organismo que está siendo utilizado como punta de lanza por el gobierno de los Estados Unidos en su guerra de agresión en contra de Nicaragua y su descarada injerencia en el proceso electoral nicaragüense. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua no tienen ninguna credibilidad ni relevancia. La población nicaragüense ya los conoce muy bien y sabe a qué intereses representan. Saben que tergiversan la realidad nacional y que utilizan una visión parcializada y sesgada a propósito, con el objetivo de minimizar las acciones criminales que se han venido cometiendo contra el pueblo nicaragüense por grupos terroristas, mercenarios y vendepatrias financiados y dirigidos por el gobierno norteamericano, con el objetivo de romper el orden constitucional, afectar la paz y la seguridad ciudadana, y a través de sus nexos con gobiernos extranjeros intentan reeditar el fallido golpe de Estado, todo ello en el marco del proceso electoral nicaragüense. El doble rasero, el cinismo y la defamación son objetivos políticos que persigue Estados Unidos a través de la CDH, que paradójicamente financian y dirigen, pero no le reconocen potestad a la Comisión, por lo tanto, no se les aplica a ellos la Convención, porque no son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por no haber ratificado la Convención Americana. Denunciamos el comportamiento bochornoso de esta Comisión y el de otros organismos de derechos humanos que actúan como mercenarios que sirven y obedecen a las directrices del gobierno de los Estados Unidos y de algunos países europeos que financian sus arbitrariedades, el uso del doble estándar, la calumnia y la mentira en contra de los países que no se sujetan al consenso de Washington. Esto explica el porqué en todos los informes que presenta la Comisión Interamericana y otros organismos de derechos humanos de la ONU, todos ellos parcializados, omiten y callan de forma deliberada los actos de terrorismo, asesinatos, torturas, secuestros, violaciones, robo con intimidación, incendio, extorsiones y otros delitos de crimen organizado en los que se utilizaron todo tipo de armas, incluyendo armas de guerra por parte de los supuestos protestantes pacíficos, desde los más de 1.300 tranques de la muerte que paralizaron el país e impidieron el libre tránsito internacional de personas y vehículos, todo en perjuicio del pueblo nicaragüense y principalmente los sectores más vulnerables, mujeres, niños y niñas y enfermos, así en contra de miembros de la Policía Nacional, funcionarios públicos y simpatizantes del Partido Sandinista, de lo cual el Estado de Nicaragua le ha presentado abundante evidencia, quedando demostrado que hicieron uso de la delincuencia para generar violencia. Que no goce la CDH en su carácter de ONG y caja de resonancia del imperio y de sus políticas de agresiones contra Nicaragua, a las que se suman otros países de esta organización, de venir a cuestionar la institucionalidad, la independencia, legitimidad y legalidad del poder legislativo, judicial y electoral de nuestro país. Nicaragua no es protectorado ni colonia de ninguna potencia regional ni extrarregional. Ni la OEA y este Consejo Permanente pueden autoatribuirse facultades supranacionales y pretender dirimir como un tribunal los asuntos soberanos que competen exclusivamente a los nicaragüenses. El informe presentado por la Comisión forma parte de la campaña de desprestigio contra el gobierno de Nicaragua, cuya finalidad no es plantear la realidad de la agresión y la desestabilización a la que es sometida el gobierno nicaragüense, que en pleno ejercicio de su soberanía nacional aplica sus leyes y sus mecanismos de defensa legal para proteger la paz, la seguridad, su soberanía y su integridad como nación. No, señores, no se equivoquen. El verdadero objetivo maquiavélico de estos informes no creíbles y vilipendiosos es facilitar condenas y linchamientos políticos en la OEA, presiones diplomáticas y la aplicación de medidas unilaterales violatorias del derecho internacional,
del derecho internacional y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas en contra del pueblo nicaragüense. Condenamos la práctica del doble rasero que implementa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su actuación parcializada es inadmisible e inaceptable para el gobierno de Nicaragua y deben de ponerle fin a esta práctica corrupta. Nicaragua, como país amante de la paz y la seguridad, seguirá abogando por el pleno respeto a los principios del derecho internacional y el derecho de cada nación a dirimir sus asuntos internos sin presiones ni chantajes diplomáticos ni injerencias externas de ninguna naturaleza. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Ambassador of Nicaragua. Might I just say that the chair of this council does not support any impugning of the characters or the integrity of the members of the Inter-American Commission on Human Rights or any other body that have just been mentioned by Ambassador Alvarado in a derogatory manner. However, we recognize the right of Nicaragua to speak, and the ambassador was given full freedom to do that. Of course, he was not given full freedom to impugn the character of people, and in defense of those people, I wish to place on record that this council does not condone those remarks. Now, I have a number of speakers who want the floor, but I would urge you, please, to keep your remarks brief. We've already heard from the president of the Inter-American Commission on Human Rights, and I think her report speaks for itself. So I would urge, please, brief remarks. And the first request I have is from the Ambassador of Chile, Ambassador Issacourt. Ambassador, you have the floor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en primer lugar, quisiéramos agradecer el informe presentado por la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la situación en Nicaragua. Lamentablemente, este informe confirma las preocupantes noticias que casi a diario recibimos de ese país. Al respecto, nos permitimos compartir con esta honorable comisión la declaración que la Cancillería chilena sobre la situación de Nicaragua ha entregado. El gobierno de Chile manifiesta su mayor preocupación ante el creciente deterioro del entorno político y democrático en Nicaragua, poniendo en riesgo la vigencia del Estado de Derecho y el pleno respeto a los derechos humanos. Chile condena enérgicamente la persecución penal y política desatada en contra de los precandidatos presidenciales, partidos políticos, disidentes, opositores y medios de comunicación independiente de Nicaragua. A su vez, pide la liberación inmediata de todos los presos políticos. La situación actual de Nicaragua amenaza severamente la realización de elecciones libres, justas, transparentes y con observación internacional, afectando la legitimidad del proceso político en curso. Chile ha promovido que esta situación sea abordada en instancias multilaterales, como tuvo lugar en la reciente sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de fecha 15 de junio pasado, con el fin de garantizar los derechos civiles y políticos y resguardar la democracia en Nicaragua. Presidente, quisiéramos concluir recordando, tal como lo hicimos en el Consejo Permanente de 15 de junio, que la resolución aprobada en dicha oportunidad es la reiteración de las ofertas de cooperación expresadas por la OEA en numerosas ocasiones. Exhortamos al gobierno nicaragüense que acepte esta propuesta y transite hacia reformas que permitan su democratización. He dicho, presidente, muchas gracias. Thank you very much, Ambassador Court. Now I give the floor to the Ambassador of Canada, Ambassador Atset. Sir, you have the floor. Thank you very much, Chair. Let me start by thanking Antonia Urrejola, the President of the Inter-American Commission on Human Rights, for the very important presentation that we received this morning. Just last week at this council, Canada expressed its grave concern about the crisis in Nicaragua. We're disappointed to see that since then, the government of Nicaragua has continued to arrest and continued to arbitrarily detain political candidates and prominent opposition figures. Yesterday, the UN High Commissioner for Human Rights released yet another report on Nicaragua, providing more damning evidence of the regime's continued violation of human rights. Also yesterday at the UN Human Rights Council, 59 countries put forward a joint statement
outlining their concerns about the serious human rights situation in Nicaragua. Canada is proud to have worked alongside many members of the Human Rights Council on that joint statement. And I'd like to commend the actions of other member states who in recent days have also expressed their concerns about the crisis in Nicaragua. The government of Nicaragua cannot continue to abuse its people with impunity. The world is watching. Canada urges the government of Nicaragua to fulfill its obligations as a sovereign state to protect the rights of all Nicaraguans and end the arbitrary detentions and harassment of its people. I'll continue with a few words in French. Nous demandons également une fois de plus au gouvernement d'autoriser le retour immédiat des représentants de la Commission interaméricaine des droits de la personne et du haut commissaire des Nations Unies aux droits de la personne aussi. Le Canada a clairement indiqué à plusieurs reprises devant ses conseils qu'il était sincèrement engagé à travailler avec nos collègues ici de l'OEA pour trouver une solution pacifique et démocratique à la crise actuelle au Nicaragua. Nous regrettons profondément que les actions du gouvernement de Nicaragua continuent de démontrer que celui-ci est seulement déterminé à faire tout ce qu'il faut pour faire taire l'opposition, ce qui contribue et contribuera sans l'ombre d'un doute à l'isolement grandissant du régime de la communauté internationale. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Ambassador Adsett. Now I give the floor to the distinguished representative of the United States, Brad Friedman. Brad, you have the floor. Thank you, Mr. Chair, Mr. Secretary General, the Inter-American Commission, and Commissioner Urejola, we deeply appreciate your report. I would start by saying that Nicaraguan permanent representatives' banal rhetoric about a U.S. war on Nicaragua would normally not merit any comment, except for the fact that it does recall the stilted language of authoritarian regimes, past and present, that seek to blame crimes against their own people on outside forces. Mr. Chairman, we thank you for bringing this matter again before us today. The OAS must remain engaged on this issue. As we stated on June 15th, we cannot abandon a country or a people with a brave history of defending their rights and ideals. Nicaraguans have not given up on their democracy, and we can't either. The presentation today makes clear what we all know. The situation in Nicaragua is dire, and we must not lose sight of or abandon the victims of repression. We remain extremely concerned about the unlawful and often vicious attacks over the last month. The resilience of the people of Nicaragua is admirable, but as the IACHR report shows, this is a heartbreaking ordeal for the people affected. As Secretary of State Anthony Blinken stated recently, and I quote, "The United States strongly supports the OAS Permanent Council's call for President Ortega to take urgent action to restore full respect for human rights and to create the conditions for free and fair elections. It is time for the Ortega Murillo regime to change course, respect both its own constitution as well as its commitments under the Inter-American Democratic Charter, and allow the Nicaraguan people to fully exercise their rights, including their right to choose their leaders in free and fair elections," unquote. Despite international calls pressing the Ortega regime to end its repression, the appalling actions of this regime have intensified in the last few weeks in a way that has alarmed democratic nations, including a majority of countries in this room today. The recent arbitrary arrests of now 5 presidential candidates, Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga, Juan Sebastian Chamorro, and Miguel Mora, as well as other political prisoners, including Violeta Granera and Jose Adán Aguirre, are immoral and unacceptable. The United States condemns these arrests in the most unequivocal terms
and holds President Ortega and Vice President Murillo responsible for their safety and well-being. As these individuals languish in jail, we call on the Nicaraguan government to stop this wave of repression and to immediately release all of those mentioned above, as well as other civil society and opposition leaders detained for exercising their human rights. We also urge the Ortega regime to accept a visit by the IACHR. It is essential that the OAS's premier independent human rights body be given access to the country. Chair, OAS colleagues, what we are asking for is simple. The desires for freedom and opportunity are universal. The people of Nicaragua are yearning for what all people who live under authoritarian regimes seek. And the time is now for democratic nations to stand as one and demand that their voices be heard. It is critical that we, as signatories to the Inter-American Democratic Charter, stand with the courageous individuals in Nicaragua who raise their voices to demand their universal rights. Under extremely difficult circumstances, and often at grave personal risk, human rights defenders and civil society activists throughout Nicaragua are working to actualize their rights under the Democratic Charter and exercise their freedoms. Today, we repeat our urgent call for the Nicaraguan government to change course and allow the Nicaraguan people to fully exercise their rights, including the right to choose their leaders through free and fair elections. In closing, the United States will continue to support all those who champion the fundamental principles of human rights and democracy. And we will never stop speaking out for the human rights of all individuals at home and abroad. It is part of who we are as a people and what we stand for as a nation. We will continue to stand with the people of Nicaragua in their fight for human rights, democracy, and accountability. Thank you very much. Thank you very much, Brad Frieden, representative of the United States of America. Now I give the floor to the representative of Uruguay. Ambassador, you have the floor, sir. Presidente, gracias por la palabra. Quiero felicitar a la presidenta Antonia Urrejola por el exhaustivo informe que hace de la CIDH, un informe en donde no se priva de ser exhaustiva, de plantear el tema de las criminalizaciones, de la privación de libertad, y donde además genera una secuencia que es muy importante que se entienda. La dictadura lo que está haciendo es movimientos no solo en el territorio de la sociedad civil, sino en el territorio específicamente del sector privado. Lo de Alberto Rivas es claramente, ese es el mensaje. Sigue profundizando a nivel de líderes políticos o lideresas políticas. Ya el hermano de Chamorro ya es un paso más, es hacia adentro del sistema periodístico. Estamos muy preocupados. Estamos profundamente preocupados. La comunidad internacional está preocupada y angustiada por este tema. La alta comisionada de Naciones Unidas, como bien se refirió acá, ayer no fue, yo diría, escueta, fue sumamente específica al reclamar un cambio de orientación a la dictadura. Yo vengo del derecho, señor presidente, tengo claro lo que es un tipo penal. He ejercido esa profesión durante muchos años. No logro concebir cómo se puede privar de libertad a alguien sin siquiera darle la perspectiva racional de bajo qué título o eventualmente bajo qué presunción se le priva de libertad. Audiencias secretas. Eso es que, ¿cómo se califica eso? Eso básicamente es una autocracia. Estamos muy preocupados, señor presidente. No es necesario levantar la voz. Es simplemente decir que la comunidad internacional no va a cejar en sus esfuerzos para tratar de que esto cambie. Ya hemos visto el Parlamento Europeo expedirse de manera precisa. Y yo creo que el camino va a ser solo uno.
el camino al final es siempre el camino de la búsqueda de la libertad y de la democracia. Eso que el dictador Ortega no está queriendo concederle a su pueblo. Y me preocupa porque después de hace unos años de haber recibido el informe del grupo de expertos independientes, uno empieza a encontrar patrones de utilización sistemática de la violencia, una estructura política de la represión. Nada de esto es al azar. Claramente aquí hay un plan armado perfectamente de manera previa a los actos eleccionarios para que los mismos conduzcan a un nuevo, diría, un nuevo momento de Ortega y su señora. Me temo que no debe ser así. Me temo que lo inteligente es tratar de que se entienda que el camino es orientar hacia elecciones democráticas, libres, transparentes y con observación internacional. Acá nadie está actuando por fuera de principios, señor Ortega. Estamos actuando en base a lo que sentimos que son los valores democráticos. Los que le están hablando a usted son países democráticos, que lo único que aspiran es a que su pueblo no sufra más. Lo que queremos, básicamente, en la comunidad internacional, no uno, ni dos, ni tres, sino decenas, decenas y decenas de países que le están diciendo, lo estamos viendo, lo estamos mirando, estamos viendo la violencia que usted ha desmadrado en su país, es porque, en definitiva, no queremos, nadie quiere intervenir. Queremos que ustedes mismos, los que ocupan el poder en Nicaragua, reviertan esta situación. Es lo que nos parece sensato. Así que cuando se nos acusa de injerencismo, estamos lejos. Eso sí, los instrumentos del derecho internacional los vamos a aplicar todos. Y quizás seamos recurrentes, cansadores en los ámbitos internacionales y hablemos de ustedes y mostremos fondos, mostremos pruebas y seamos muy precisos en todo esto que está sucediendo. Y los dictadores saben que muchas veces el final es un final delicado en ámbitos jurisdiccionales donde hay un mandato expreso de la comunidad internacional para eventualmente juzgar sus actos. No estoy diciendo nada que yo vaya a impulsar. Mi país es profundamente demócrata y está convencido del que el camino que tiene que recorrer Nicaragua es otro al que está recorriendo en este momento. Y tengo claro que al representante de Nicaragua le molestan este tipo de cosas. Le molestan porque quizás no crean los mismos valores que estamos creyendo nosotros. Y no le vamos a dar una lección a nadie. Nadie le da lecciones a nadie. Simplemente los pueblos recorren su propio camino. Ahora, si los caminos no son democráticos, permítasenos en la comunidad internacional expresar nuestra disidencia, nuestra discrepancia, nuestra preocupación, nuestra angustia, nuestro temor por la gente, temor por la gente, porque cuando se intimida, se presiona y se usa de la violencia, estamos en cualquier cosa, estamos en un desquicio, como ha dicho Vivanco hace unos cuantos días con una precisión quirúrgica. Presidente, Nicaragua sabe lo que tiene que hacer, los autócratas saben lo que tienen que hacer y el mundo los está mirando. Cuanto quería decir. Thank you very much, Ambassador. Now I give the floor to the distinguished Ambassador of Costa Rica, Ambassador Solana. You have the floor. Señor Presidente, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señor Antonio Rejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidas delegaciones. Costa Rica agradece el detalle de la presentación de la presidenta Urrejola. El seguimiento que desde este consejo hemos dado a la situación en Nicaragua nos ha permitido constatar la continuación en las detenciones, el acoso, los allanamientos y la represión a los actores políticos, a los medios de comunicación nicaragüense especialmente. Estas acciones minan el espacio democrático necesario para un proceso electoral transparente, inclusivo, pluralista
y con amplia participación como lo demanda la democracia. Desde el 12 de mayo y frente a esas acciones, este Consejo Permanente ha analizado y discutido la situación en este país. La semana pasada, 26 estados miembros aprobaron de manera responsable una resolución que condena los arrestos, el acoso y las restricciones arbitrarias de actores políticos, ciudadanos y medios de comunicación. A pesar de estos esfuerzos de la comunidad internacional, el gobierno de Nicaragua no ha cesado la detención de líderes políticos ni su asedio a la prensa independiente. En consecuencia con nuestra posición, reiteramos lo referido el pasado 12 de mayo y el pasado 15 de junio ante este Consejo Permanente. Primero, el proceso electoral en Nicaragua debe garantizar, mediante las reformas electorales recomendadas, unas elecciones libres, inclusivas, justas, transparentes, con la presencia de observación internacional y respetuosas de los derechos humanos, la libertad de expresión y las libertades fundamentales de todos los nicaragüenses. Segundo, nos causa profunda preocupación la situación de los derechos humanos en Nicaragua, según lo indicado recientemente por la comisionada Antonia Orejola respecto a las detenciones, judicialización de precandidatos y actores políticos, personas defensoras de derechos humanos y miembros de los medios de comunicación. Por las condiciones en que se encuentran y respecto al uso desproporcionado de la fuerza, instamos al gobierno nicaragüense a adoptar las recomendaciones que permitan garantizar la integridad de todas esas personas, su libertad, su seguridad y sus derechos civiles. Tercero, resulta indispensable respetar el pluralismo político, generando las condiciones para que todos los actores tengan el espacio de participación que garantiza una democracia. Recordamos que la crítica y la denuncia forman parte de los contrapesos democráticos de las sociedades inclusivas, para que puedan revisar su actuar y rectificar los caminos en procura del mayor bienestar para quienes las conforman. Finalmente, subrayamos la oportunidad única que tiene el gobierno de Nicaragua de reencauzar un proceso electoral libre y transparente, como lo merecen todos los nicaragüenses. Hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para que permita la presencia de los mecanismos de monitoreo y derechos humanos, la CIDH y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para ayudar en la generación de condiciones de entendimiento entre los actores y reanudar la cooperación técnica. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. Now I've got a request for the floor from Ambassador Morado de Nicaragua and also from the Ambassador of Mexico. Ambassador Alvarado, if you agree, I will give you the last word, so I would permit the Ambassador of Mexico to go first, but that is subject to your agreement. If you agree, please let me know. But if you wish to proceed now, that's fine. Okay, the Ambassador has conceded the floor to the Ambassador of Mexico, and I will therefore give the floor now to the Ambassador of Mexico, and then immediately to the Ambassador of Nicaragua for the final word. Ambassador, you have the floor. Gracias, señor presidente. La República Argentina y México agradecen a la comisionada Antonia Orejola, presidenta de la CIDH, la presentación del informe sobre la situación en Nicaragua, que seguimos con especial preocupación. Los gobiernos de nuestros países informaron que el pasado 21 de junio instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, a trasladarse a sus respectivas capitales con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas y legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días, que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición.
incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses. Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de todas las personas con independencia de su nacionalidad o profesión. Los dos gobiernos reiteran su disposición plena para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo para que sean las y los propios nicaragüenses quienes superen esta situación por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y el pleno respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Ambassador. And now, as I undertook to do, I give the floor to the Ambassador of Nicaragua, Ambassador Luis Alvarado. You have the floor, sir. Muchas gracias, señor presidente. Condenamos al gobierno de los Estados Unidos por su intento de mancillar la soberanía nacional de Nicaragua y por mantener bajo ataque al proceso electoral nicaragüense, sobre el cual realiza acciones injerencistas de todo tipo, financieras, desestabilizadoras, campañas mediáticas, extorsión, chantaje y presión sobre diversos países para que endosen y se sumen a las políticas agresivas del gobierno de los Estados Unidos sobre Nicaragua. La práctica de la doctrina Monroe en las Américas durante muchos años ha tenido como una de sus expresiones la imposición de gobiernos afines a los intereses de la Casa Blanca en la región y la remoción y los golpes de Estado a los mismos cuando se apartan de sus directrices y no les obedecen. Para ello han hecho uso del chantaje político, diplomático, las armas y las intervenciones militares de su infantería de marina en Guatemala, Honduras, México, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Grenada, Panamá, Nicaragua, entre otros. Decía el presidente Joe Biden en Ginebra en sus declaraciones luego de finalizada la cumbre con el presidente Vladimir Putin. Decía el presidente Biden, ¿cómo sería si el resto del mundo considerara que Estados Unidos interfiere directamente en las elecciones de otros países y que todo el mundo lo supiera? Eso disminuiría la reputación de un país. Eso no es lo que hace su administración. Tal declaración raya en la desfachatez y el cinismo imperial cuando fueron ellos los que organizaron, financiaron y dirigieron el fallido golpe de Estado del 2018 en contra de Nicaragua y que pretendían reeditarlo nuevamente con sus agentes nicaragüenses al servicio de los intereses imperiales de Estados Unidos y otros países de Europa. Nos impusieron bajo la administración Reagan en los años 80 una guerra de baja intensidad en la que financiaban las acciones armadas de los contras. Fueron ellos los que minaron nuestros puertos y cometieron innumerables acciones de terrorismo de Estado, lo que fue condenado por la Corte Internacional de Justicia. Y estamos esperando a que paguen la indemnización por los daños a la economía nacional nicaragüense. Pero el pueblo libre y soberano de Nicaragua se los impedirá y no pasarán. Lo hicieron en el pasado, en 1855, cuando William Walker invadió Nicaragua y un año más tarde se proclamó presidente. En 1909, cuando infantes de marina se embarcaron en Nueva York con destino a Nicaragua bajo el mando del coronel William Bailey. El 14 de agosto de 1912, cuando tropas norteamericanas al mando del general Butler invadieron Nicaragua. Y el 24 de diciembre de 1926, apoyados por 16 buques de guerra, 5.000 infantes de marina yanqui invadieron Nicaragua. Para conocimiento de los representantes permanentes de esta organización, en 1923 la ley electoral de Nicaragua, cosa inaudita, fue redactada por el norteamericano Harold Dodd. Para ese entonces, en la Nicaragua intervenida, Estados Unidos designó al general Frank R. McCoy para que supervisara las elecciones en Nicaragua y fue nombrado jefe de la Comisión Nacional, llegando al país el 24 de agosto este personaje. Eran ellos los Estados Unidos los que contaban los votos e instalaban a sus títeres en la presidencia de la República, a como lo hicieron hasta la caída de la dictadura somocista y durante los 17 años de desgobierno de los gobiernos liberales, neoliberales. La Comisión Nacional Electoral de esa época fue compuesta por tres miembros, un norteamericano, por supuesto, un conservador y un liberal.
la terna era propuesta al presidente de los Estados Unidos y él la autorizaba y decidía que fuera presidida por el agente norteamericano. Para ese entonces llegaron 906 norteamericanos al país, los que fueron encargados de contar los votos e informar a la comisión electoral presidida por otro norteamericano, el que anunciaba al candidato electo. Esto es lo que buscan los vendepatrias y conspiradores en contra de la nación nicaragüense. Buscan la reedición de toda esta ignominia en contra del pueblo nicaragüense que pretenden instalar nuevamente en Nicaragua. Se les censura y se critica a nuestro país, se rasgan las vestiduras, quieren aconsejarnos, emiten comunicados, resoluciones y toda acción posible para impedir el derecho soberano de Nicaragua a defender su soberanía y su integridad como nación y el poder detener, investigar y procesar a algunas personas involucradas en la comisión de delitos de lavado de dinero, acciones terroristas y alianzas con gobiernos extranjeros para organizar acciones sediciosas para desestabilizar y quebrantar la paz y la seguridad del pueblo nicaragüense a través del financiamiento que reciben de los aparatos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos como la USAID, la NET, entre otros, y el financiamiento de estos grupos por algunos países europeos, aún en pleno desarrollo del fallido intento de golpe de Estado de abril del 2018. Lo que ha quedado al descubierto y está siendo desmantelada esta trama que intentaba un nuevo golpe de Estado y asonada en contra del país. Tal como dijera el presidente Biden en Ginebra, ¿cómo sería si el resto del mundo considerara que Estados Unidos interfiere directamente en las elecciones de otros países y que todo el mundo lo supiera? Eso disminuiría la reputación de un país. Eso no es lo que hace su administración. Decía el presidente Biden, tales acciones son contrarias a las normas internacionales. El pueblo nicaragüense, señor presidente Biden, está esperando que honre su palabra y que deje interferir en el proceso electoral nicaragüense y cese la agresión en contra de nuestro país. La soberanía nacional de Nicaragua no está en discusión y la defenderemos con las armas de la justicia, las leyes, el decoro y la dignidad nacional que caracteriza al pueblo nicaragüense. Con respecto a nuestros, al distinguido embajador de Canadá, Nicaragua está preocupada por la crisis de derechos humanos que también vive su país, ¿verdad? No ha cesado la persecución en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos de los indígenas de la tierra, los que son objeto de violencia constante por los gobiernos federales y de la Columbia Británica y por la Real Policía Montada. Es necesario que cese la práctica de la esterilización forzada o obligada de mujeres y niñas indígenas. Estos hechos son escandalosos y deben de cesar. Creemos importante que Canadá, como país amigo de Nicaragua, pueda mantener una actitud positiva, propositiva, y no necesariamente tenga que supeditarse y presentarse como si fuese una colonia del gobierno de los Estados Unidos. En cuanto al distinguido embajador del Uruguay, nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo, ¿verdad?, con su presidente a la cabeza. Siguen impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación. En el último año se registraron 49 casos de amenaza a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay y según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, esto es lo que reportan. En julio se aprobó la ley de urgente consideración llamada LUC, que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión, de reunión y prohibía las manifestaciones y las protestas sociales. Así que, ¿de qué consejo nos viene a dar, señor embajador? Vamos a resolver esta situación. Costa Rica, el país sigue con... No he terminado aún, señor presidente. Déjame terminar, que fueron seis países los que intervinieron. I have a point of order from the ambassador of Uruguay. Now, ya vamos a terminar. Hold on a minute. Okay. Let me finish, please. It is not helpful, ambassador, that there are these... Must we live with that, whatever it is? Thank you. It's not helpful, these... attacks on other countries in ways that are not helpful to your own cause. One would have hoped that you would have responded positively to some of the remarks that have been made here.
And what I do not want this item to turn into is a tit for tat and a to and fro from one country to another. Now, while I understand the ambassador of Uruguay wants to respond to remarks you just made about his president, I would urge everybody, please, let us exercise some constraint here. We've heard the distinguished representative of the chairman of the Inter-American Commission on Human Rights, who was invited here to give a report. She's done so. You have had a chance to speak, Ambassador, so have other countries. Really, I would like now for us to bring this item to a conclusion by asking you, please, sir, to keep your remarks away from attacking people who are not here to defend themselves, and please make your country statement, but please desist from attacking people who are not here to defend themselves. Thank you. The floor is yours, Ambassador Alvarado. Gracias, señor presidente. Según su lógica, Nicaragua puede ser atacada, puede ser denigrada, pueden ejercer el linchamiento diplomático contra nuestro país y no podemos defendernos. Según su opinión. Déjeme terminar entonces, señor presidente. No, yes, and I will. Déjeme terminar entonces, señor presidente. Not if your line of defense is to attack everybody else, Ambassador. So please, just let's respect some parliamentary rules here. As you defend your country, and as you have the right to do. Que yo sepa, la presidencia del Consejo Permanente ni ningún país de esta organización pueden dictarle a Nicaragua la pauta y el discurso que tiene que presentar. Nicaragua como Estado soberano va a hablar lo que tenga bien y considere hablar. Finalizo, señor presidente. Nos preocupa en Costa Rica la continuidad, porque estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Esta es una reunión que vinieron a hablar de derechos humanos. El enorme lastre de la xenofobia y la discriminación contra los migrantes, la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de drogas y la trata de personas siguen siendo delitos sobre los que afligen a la sociedad costarricense y que mina su llamada democracia. Creemos importante que el gobierno de Costa Rica se ocupe de sus asuntos y deje de seguir interviniendo en los asuntos de Nicaragua. En cuanto al embajador de Chile, que no tuve la oportunidad de saludarlos, no me resta más que recordarle las denuncias levantadas por diversos organismos internacionales sobre la brutalidad y la represión policial en la que más de 12.500 personas han requerido atenciones de urgencia producto de la brutalidad policial en las manifestaciones pacíficas en ese país y al menos 347 personas resultaron con lesiones oculares. Creemos que es necesario que enrumbe ese país, se enrumbe en la democracia y atienda el clamor de su pueblo para que puedan realmente vivir en paz y no tenga la población civil ser objeto de represión nuevamente en Chile. Gracias, señor presidente. Thank you very much, Ambassador Alvarado. Now I'm going to give the floor briefly, and I emphasize briefly, to the Ambassador of Uruguay, who would ask for a point of order. And I would like you, please, sir, if you would be focused and let us deal just with the point that you wish to make. You have the floor. Muchas gracias, presidente. Rechazo enfáticamente la descalificación hacia el Uruguay como una dictadura que acaba de proferir el señor Alvarado. Creo que ingresa en un despropósito gigantesco. Creo que desconoce absolutamente lo que es la legitimidad de origen y de ejercicio del gobierno de la República Oriental del Uruguay, del doctor Luis Lacalle Pou, quien fuera electo democráticamente y que gobierno y oposición, a pesar de tener matices, siguen conviviendo de manera pacífica y democrática. No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza.
no se lo permito en este territorio y en ningún otro territorio. Y sepa que si llega a decir otra infamia más de esa naturaleza, voy a actuar en corde y en consecuencia como corresponde. Es la última vez que le permito que diga un disparate de ese tipo. Es la última vez. Thank you all very much. I think we've had a full discussion of this matter, full transparent matter. People have spoken frankly and freely. Perhaps there have been some abuse of parliamentary language in what has been done here today, but nonetheless, nobody can doubt that there's been a free and frank discussion on this issue. I would like to thank the President of the Inter-American Commission on Human Rights for her presentation, and the delegates for all of the comments that they have made. The Permanent Council will take due note, as will the minutes of the meeting, of all that has been said here. This item is now concluded, and I move on to the next item, which for me, I have to say, colleagues, is a bitter moment. For it is a moment in which we say farewell to our colleague and my good friend, Ambassador Dr. Riad Itson Ali, the permanent representative of Guyana. All who have served with Ambassador Itson Ali know his fine attributes as an excellent diplomat. In contentious situations with which member states have grappled, he has been a bridge builder, striving for consensus where such consensus was possible, and seeking to soften disappointments when consensus eluded us. I am sure I speak for all of us when I say that the quality for which he will long be remembered in this council and by all of our delegations is his amiability and his willingness to engage even intense situations. You will recall that he presented his letters of credence to the Secretary General on September 30th, 2016. In the almost 5 years since then, he has been ubiquitous and hardworking in his service to this organization. Ambassador Itson Ali served as Vice Chair of the Permanent Council from July to September 2017, Chair of the Working Group of the Permanent Council to prepare an institutional strengthening proposal for the organization, Chair of the Permanent Council and General Committee from January to March 2020, Chair of the Inter-American Council for Integral Development from January to June of 2020. From that alone, you can see that almost every aspect of the organization's work felt his touch and benefited from his very unique contributions. Ambassador Itson Ali is a career diplomat. I well recall his entry to Guyana's diplomatic service 30 years ago, when even his first steps identified him as a future star. Prior to his time as permanent representative to the OAS and Guyana's ambassador to the United States of America, he served as the OAS representative in Trinidad and Tobago, and was also an advisor to the previous OAS Assistant Secretary General. Ambassador Itson Ali served as senior trade advisor at the Guyana High Commission in the United Kingdom, consultant at the CARICOM Secretariat and at the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, and as a key assistant to the two Secretaries General at the Association of Caribbean States. Within our CARICOM group here in the OAS, he was a wise head and a steady hand. Ambassador Itson Ali, this council has benefited enormously from your personality, your diligence, and most of all, your readiness always to seek solutions, to heal wounds, and to advance collective action. It is an understatement to say
that we will miss you. I now offer the floor to the coordinators of the regional groups and other delegations who may wish to speak. The floor is open, and I give it first to the Ambassador of Trinidad and Tobago, Ambassador Philip Spencer, on behalf of the CARICOM. Good morning again, and thank you, Chair. Excellencies, Secretary General, Assistant Secretary General, Interim and Alternate Representatives, ladies and gentlemen. We lost the ambassador, in which case, should I move on the list, ASG? Yes, sir. We'll get a technician to help him, sir. We can move on to the other one. Okay. In that case, we'll come back to the coordinator for CARICOM. And I now give the floor to the ambassador of Peru, Hugo de Sena. Yes. Sorry. Have we got connection again to the ambassador of Trinidad and Tobago? Thank you very much, Chair. I quickly switched networks, so I'm back. Thank you. Thank you, Chair. Please go ahead. Thank you, Chair. Chair, CARICOM member states bid farewell today to one of our very own most distinguished CARICOM permanent representatives, His Excellency Dr. Riyad Insanali. Ambassador Insanali, holder of the Cacique Crown of Honor, one of Guyana's highest national awards, has distinguished himself with his outstanding contributions to the country that he so ably represents, the Cooperative Republic of Guyana. In like manner, during his almost five-year tenure as the permanent representative of Guyana to the OAS, Ambassador Insanali has been a prominent and tireless advocate for his country's interests, all while serving simultaneously as Guyana's bilateral ambassador to the United States. As Ambassador Insanali concludes his tour of duty here among us at the OAS, we have the honor and distinct pleasure to recall some of the significant and indelible achievements that he has made, including as the chair of the Permanent Council Working Group to prepare an institutional strengthening proposal for the OAS, as chair of the Permanent Council from January to March 2020, and as chair of the Inter-American Committee on Integral Development during the period January to June 2020. In all of these capacities, his overall admirable and measured demeanor and disposition were consistent hallmarks, undoubtedly the result of more than 30 years of experience as a career diplomat. Ambassador Insanali's efforts to improve the institutional strength of this organization have been notable, and the manner in which he engaged with all of our delegations at the OAS, with dialogue and inclusivity as central tenets, are symbolic of both his professional and personal character. We as CARICOM delegations have had the privilege to rely on that strength of character. As a member of the CARICOM Caucus of Ambassadors, Ambassador Insanali has been a significant contributor to our development of the framework strategy for the Caribbean from vulnerability to resilience. And he has also served as chair of our caucus's Energy Committee. Ambassador Insanali's dedication to multilateralism has been consistently evident throughout his career, from as far back as when he started as a Foreign Service officer at the Association of Caribbean States, at the Guyanese High Commission in London, as an advisor and representative at the OAS, and here at this permanent council. Chair, Ambassador Insanali's extensive experience is demonstrative of a man who has dedicated his life to diplomacy and regional integration. Ambassador Insanali, your contributions among your colleagues here at the OAS have been commendable and significant.
the work that you have undertaken will always be recalled with the highest regard. And your colleague, CARICOM member, permanent representatives, look forward with great anticipation to your next steps. Excellency, rest assured that you will continue to be held in our highest esteem, and we wish you and your two dear children, Emily and Jamie, the very best. Thank you again for your human service to Guyana, to the Caribbean community, and to the Americas. Thank you, Chair. Thank you very much, Ambassador Philip Spencer. I now give the floor to the Ambassador of Peru, Hugo de Sela. Muchas gracias, señor presidente. Este es un momento evidentemente de tristeza, pero al mismo tiempo es un momento de reconocimiento de los múltiples méritos de nuestro amigo, el embajador Insanaldi. Yo debo decir en primer lugar que en lo personal me siento tremendamente identificado con él, en el sentido de que ambos hemos estado, como se dice, de los dos lados del mostrador. Ambos hemos tenido la ocasión de representar a nuestros respectivos países ante la organización y también oportunidad de trabajar para la Secretaría General. Y debo decir que yo he tenido la enorme suerte en estos últimos años de ser testigo personal del trabajo del embajador Insanaldi. Y en ese trabajo hay varias cosas que destacar. Yo creo que en primer lugar hay que destacar su fina inteligencia para aproximarse a los temas, para comprender muy rápidamente la esencia de los problemas e ir directamente a eso. Y en segundo lugar, señor presidente, creo que es justo destacar la enorme capacidad del embajador Insanaldi de abordar temas en los cuales incluso había posiciones muy opuestas de una manera constructiva, creando siempre puentes para procurar solucionar los problemas. Creo, señor presidente, que esa cualidad ha sido esencial en su trabajo en la organización. Yo hasta ahora estoy por conocer a alguna persona que tenga algún problema o al que el embajador Insanaldi le disguste. Seguiré buscando, querido Riyad, a ver si encuentro a alguien, pero por el momento todavía esa persona no ha aparecido. Creo que el embajador Insanaldi se ha ganado un lugar muy destacado en nuestra organización. Creo que su memoria perdurará por muchísimos años y sus aportes serán siempre recordados. Estoy seguro, señor presidente, que el embajador Insanaldi, en las nuevas actividades que emprenderá, tendrá los mismos éxitos que ha tenido en este su largo paso por la organización. Esperemos, eso sí, que el embajador Insanaldi no nos olvide y que se mantenga en contacto con todos nosotros. Un abrazo muy afectuoso, querido amigo, en nombre de Perú y en nombre de las delegaciones que integran el grupo ALADI. Hasta cualquier momento. Gracias, presidente. Thank you very much, Ambassador Hugo de Sela. And now I give the floor to the Ambassador of Canada, Hugh Adsett. Ambassador? Thank you very much, Chair. It's hard to know exactly how to sum up in a few words the significant impact that Ambassador Insanaldi has had on our organization, but I'm going to try with just a few words. So we've talked a little bit about his distinguished professional career. Sometimes it gets forgotten his distinguished academic career as well. Not only Ambassador Insanaldi, but Dr. Insanaldi too. And I think he's brought that depth of intellect to everything that he has done at this organization. And I'm going to say a couple of words about that. But first, I want to talk about another side of our friend and colleague.
how much he loves hospitality and how much he loves people. And this comes across genuinely, not only every time that you see him, but every time that he hosts an event. And he's picked up a little trick I noticed a few months ago. As far as I can tell, he's the only ambassador that manages not to have one, but two National Day events in the course of a year. And good on you, because I think that not only reflects a good representation of your country, but actually a very good representation of your personality, your warmth, and your humanity, which shines through every time that we meet. I don't want to leave the wrong impression, though. Not just somebody who loves other people, but somebody who is an extremely hard worker. And I want to go back to what our chair said at the beginning. He mentioned the chairing of the Permanent Council and the chairing of CEDI. But just to remind everybody about the dates, that was happening at the same time. And not only was that happening at the same time, let me cast your minds back to the first quarter of 2020. I don't know if you remember, but something happened in March 2020 that was quite significant. And it wasn't just an election at this organization. It was the beginnings of the pandemic. And we relied heavily in the early days of that time on the leadership that was offered by the chair of our permanent council. And for that, I think we need all to be grateful. And in that exercise and in the many events that he has run and chaired and in consultations with all of us, not only has he done that work with a calm demeanor, but also, and I want to quote Ambassador DiZella, two particular elements, a quick ability to get to the heart of an issue and an ability to solve problems, which has led us through more than a couple of difficult challenges. But to solve those problems often, if not always, with a little twinkle in his eye, a good sense of humor, a very compelling ability to express himself, I think have led us in many places together. It's not only, as Anthony Phillip Spencer said, it's not only CARICOM that's benefited from his wisdom and his guidance and experience. All of us have benefited from his wisdom and his guidance and his experience. I could go on, but I know others will want to speak. So maybe I could just finish where I started. Almost every time that you would leave an event that Riyad was either hosting or just involved with, he would say, "You're leaving so soon? This party can't come to an end yet." I think today is our turn to say the same to you. We're really sorry that this party will come to an end today. We will miss you, but you will always, always be welcome, and you'll always be part of our family. Thank you, Ambassador Insanali. Thank you very much, Ambassador Adset. And now I give the floor to the Ambassador of Costa Rica, Ambassador Salona. You have the floor, please. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de las misiones permanentes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, nos unimos en esta sentida despedida en la que hoy decimos hasta pronto a su excelencia el embajador Riyad Insanali, quien desde el 30 de septiembre del 2016 se ha desempeñado como representante permanente de Guyana ante la Organización de los Estados Americanos. Con una amplia preparación académica y diplomática como representante de su país, el embajador Insanali ha efectuado significativos aportes en la arena multilateral, tanto en la Asociación de Estados del Caribe como en esta Organización de los Estados Americanos. Su conocimiento y su compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional han sido evidentes y fructíferos. Su trabajo y su pasión han contribuido a ir cerrando el círculo virtuoso al que el embajador Insanali se refirió en la ceremonia de presentación de sus cartas credenciales hace casi 6 años. Reconocemos en el embajador Insanali su preocupación por construir propuestas, alcanzar soluciones, compartir experiencias y por hacer de este continente un mejor lugar para todos. Queda abierto, embajador Insanali, ese círculo virtuoso de la amistad para que nos volvamos a encontrar muy pronto. Le deseamos a usted y a su familia un futuro lleno de éxitos. Lo vamos a extrañar. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you very much. Now I call on the representative of the United States of America, Brett Fridden. Thank you very much, Mr. Chair. It is with great sadness that we say farewell to the permanent representative of Guyana today. It will be hard to replace Ambassador Insanali. Insanali, a consummate diplomat, academic, longtime veteran of the OAS, and a thoughtful colleague. Over the past 5 years, I have participated in many meetings, both formal and informal, with Ambassador Insanali. His insights are always fair and always thoughtful. The United States thanks Ambassador Insanali for his commitment to the OAS and to the bilateral relationship with the United States. In this latter capacity, I came to appreciate Ambassador Insanali's humor, wit, and candor, all in the service of his country and our strong bilateral relationship. I know all of my colleagues in the Department of State and in the White House would agree that our relationship benefited immensely from Ambassador Insanali's 5 years in Washington. Even when the United States had to deliver frank messages, Ambassador Insanali represented Guyana's positions professionally and diplomatically. We wish Ambassador Insanali and his daughters all the best as he pursues the next chapter in his life. Riyadh, I will miss you. Thank you very much. Thank you very much, U.S. Representative Brett Fridden. And now I give the floor to my good friend, the Ambassador of Panama, Maria Rocabert. Ambassador, you have the floor. Gracias, Presidente. Con su venia, primero, y habiendo pedido indulgencia a nuestra querida coordinadora regional y a los colegas de SICA, quisiera decir unas palabras breves, brevísimas, de despedida al embajador Riyadh Insanali. Primeramente, para reconocer su liderazgo asertivo, conciliador y constructivo, del cual fuimos testigos bajo su presidencia del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral. En un periodo, como bien ha señalado Hugh, muy complejo, de gran incertidumbre, él promovió debates francos, realizó aportes significativos en la búsqueda de acuerdos, de consensos, y yo diría que hasta inició con su ejemplo canales de sanación para que pudiésemos seguir adelante los trabajos de esta organización. Guyana ha estado representada dignamente por su excelencia, quien poniendo en práctica su vasta experiencia, conocimientos y su nobleza, nos ha brindado la oportunidad de trabajar conjuntamente con un gran diplomático y con un gran amigo. Apreciado embajador Insanali, la misión de Panamá le desea éxitos en el nuevo camino que emprenderá y le reitera que sus puertas siempre están abiertas. En lo personal, quiero reconocer que fue una de las personas que me ayudó a pasar las dos novatadas por las que he atravesado en esta organización y siempre voy a apreciarlo. Lo echaremos de menos. Un fuerte abrazo. Thank you very much. And now I give the floor to the distinguished ambassador of Mexico, Ambassador Baños Rivas. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación despide con entrañable afecto al embajador Riyadh Insanali. Durante su gestión se condujo con una gran calidad profesional y humana. Ante los naturales momentos de presión y desencuentro que se presentan en el trabajo multilateral, tuvo siempre la entereza para lograr avanzar en soluciones satisfactorias para todas las partes, una característica muy apreciada en la diplomacia. Como presidente del Consejo Permanente y del CIDI, se distinguió también por su trabajo constante y su equilibrio necesario en situaciones complejas. Muchas gracias, querido embajador Insanali,
por su destacado desempeño y por compartir estos tiempos difíciles que han sido aleccionadores para todos. México le desea el mejor de los éxitos en los proyectos que emprenda y le reitera su profunda amistad y reconocimiento por su excelente desempeño. Extrañaremos sus conocimientos, su inteligencia, su buen humor y su apreciada calidez humana. Muy buena suerte, querido Riyad. Gracias, señor presidente. Thank you very much, Ambassador Baños Rivas. So now I turn to the representatives of permanent observer missions to the organization, and I give the floor first to Ambassador Anne de Branche, Ambassador of France. You have the floor. Secrétaire général adjoint, très brièvement, au moment de dire au revoir à l'ambassadeur Riyad Insanali, je tiens à me joindre aux propos et aux commentaires élogieux exprimés par mes collègues. La France, avec la Guyane française, partage avec Guyana de nombreux défis environnementaux, sanitaires, sécuritaires, toujours parfaitement défendus et mis en avant dans les forums interaméricains par l'ambassadeur Insanali. Sur un plan personnel, je regretterai, notre cher collègue, cher ami, je vous regretterai, cher ami, pour votre grand professionnalisme, pour votre intelligence très fine, très spirituelle, votre humanité et votre sens de l'humour. Dear Ambassador Riyad Insanali, I will miss you as a colleague and as a friend, and I wish you and your lovely family all the best, and I'm looking forward to seeing you again very soon. Thank you so much. Thank you very much. And I give the floor now to the ambassador, the representative of the Holy See, Monsignor Juan Antonio Cruz. Thank you, Mr. Chair, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General, distinguished ambassadors. The Holy See mission joins its voice with those of others here today in saying farewell to Ambassador Insanali. His presence and calm voice will be very much missed. Both myself in the short time I have been here, as well as my predecessor, Monsignor Mark Miles, have admired Ambassador Insanali's deep commitment to the work of the OES, as well as to the political, economic, and social development of his home country, Guyana, and the Caribbean region more broadly. While we shall miss his presence and wise words at the OES, we hope very much that he will continue to be involved in some capacity in the development of the Caribbean region. So, as we now say goodbye to you, Ambassador, and in words of the sport you love so much, the game of cricket, you have had a great innings, and you have carried your bat to the end. May God now be with you in your future endeavors. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Monsignor. It's good to know that the Holy See looks down favorably on cricket. West Indies team from time to time does need that blessing. And I know that Ambassador Insanali. Now, I thank all those representatives who have spoken, and I now give the floor to Ambassador Insanali for his farewell remarks to. I'm sorry. The Secretary General. I apologize. Secretary General, you have the floor, sir. Thank you, Mr. Chair. And I agree with you that the more the blessings of the Holy See to the cricket team of the West Indies, the better. Thank you very much for that. And, estimado Riyad, quiero reconocer cosas que hemos sentido trabajando juntos.
reconocer de tu parte el interés permanente en lograr las mejores reformas institucionales para fortalecer a la organización. Las recomendaciones de tu grupo de trabajo fueron especialmente justas y precisas respecto a nuestras necesidades y cómo llevar adelante mejor nuestros trabajos. Reconocemos tu propia fortaleza personal en los momentos más difíciles y tensos, a los que siempre enfrentaste con principios en tus manos, con raciocinio y sobre todo con sentimiento. Reconocemos tus trabajos para llevar adelante las discusiones, para hacer que las mismas fueran siempre fructíferas y que sus resultados fueran importantes. Reconocemos capacidad y profesionalismo. Ha sido referido por las y los representantes permanentes que han hablado. Como en cada momento crucial, la organización tuvo el buen tino de estar en tus manos. Hace, por ejemplo, algo más de un año, te correspondió como presidente del Consejo Permanente dar inicio a esta virtualidad que hoy vivimos. Justo a Néstor Méndez y su equipo, que permitieron que las reuniones continuaran y que superáramos la cuarentena. Reconocemos la profundidad de tus conocimientos y la aplicación de los mismos con facilidad natural, sin que fuercen ninguna sensibilidad en ningún lado. Reconocemos tu sentido del humor y también, obviamente, el afecto que surge de probablemente el mejor ron del mundo, siempre digo es el mejor ron del mundo, el Dorado. Un gran placer tenerte con nosotros, es un gran placer poder continuar estos trabajos juntos y poder continuar el afecto y la amistad. Gracias, gracias por todo. Thank you very much, Secretary General. And now I give the floor to Ambassador Incinelli for what I'm sure will be an important farewell statement to this Council. Ambassador Incinelli, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for your kind words and my sincere thanks to all our distinguished colleagues who have honored and humbled me with their words of praise. You will forgive me if my intervention today is slightly longer than you're accustomed to hearing from me, but I would like to do honor to this farewell, which has touched me profoundly. Mr. Chairman, I had the honor to present my credentials as Guyana's fourth representative to the OAS to Secretary General Luis Almagro on September 30th, 2016. I pledged then to work with everyone in a collegial manner, to pursue the path of dialogue and cooperation, and to seek consensus on matters of mutual interest. I believe that I was true to my word. I also committed to ensuring that Guyana would continue to play its part as a responsible member of the international community and of this, our hemispheric family. I believe that I honor that commitment and that Guyana's standing in the hemisphere has been greatly enhanced. For the past almost 5 years, I've had the great pleasure of working with delegations and staff at the General Secretariat to advance the four pillars of the OAS and to try to strengthen our hemispheric organization. As you've all heard, I've had the huge privilege of serving as chair of the working group charged with preparing an institutional strengthening proposal for the OAS. As chair of the Permanent Council, as chair of the Inter-American Council for Integral Development, and as chair of the Retirement and Pension Fund Committee. Mr. Chairman, as everyone knows, the process of institutional strengthening is a seemingly never-ending task, and one which requires constant attention. But it is an incremental process, and I would like to believe that my efforts and those of the working group would be regarded as an important contribution to the process, even if the process is itself an outcome. Being asked to chair the Retirement and Pension Fund Committee was a particular honor, as it came at the behest of my former colleagues in the General Secretariat.
I'm humbled by their trust in my abilities, which I consider one of the greatest tributes in my career. Mr. Chairman, as you will also recall, I served as chair of the Permanent Council and as chair of CD concurrently and at the onset of the pandemic. I honestly do not know which gods I must have offended to have been thus burdened. But you will forgive me if I express a little pride in having discharged my duties responsibly, especially with regard to the conduct of the process leading up to the election of the Secretary General and Assistant Secretary General in March 2020, and the move from physical to virtual meetings. 15 months later, we are still meeting virtually. That is my one regret today, that I cannot say farewell in person. At least yesterday, I met with Secretary General Almagro in his office. I thanked him for his support and friendship during my term, and I wish to express particular appreciation for his advocacy of a new development partnership for the small states of the Caribbean. Indeed, this is an initiative which he might in time pursue to the benefit of all the small states of the hemisphere. Mr. Chairman, yesterday was my first visit to the General Secretariat since the Secretary General's election, and my last visit in my capacity as permanent representative of Guyana. It was a poignant moment. My association with the OAS goes back several years to when I was a graduate student at Harvard and did an internship here in the summer of 1987. I shall miss this great institution, even with all its intrigues and frustrations, and the air of magic realism which existed even before the pandemic. Mr. Chairman, distinguished colleagues, I've had to deal with several challenges, both personal and professional, during my tour. During all this time, I've been able to count on the support of many in the discharge of my duties. The delegations gathered here today, the Secretary General, Assistant Secretary General Nestor Mendez, Executive Secretary Kim Osborne, our beloved Chief of Protocol, Anita O'Brien, and countless other staff members of the General Secretariat who are too numerous for me to mention by name. But I thank them all for their guidance and counsel during my stints at the helm of key bodies. I especially thank my CARICOM colleagues for their collaboration in pursuing a collective approach to hemispheric matters. I thank my hardworking staff for their unstinting efforts to fulfill our mission here at the OAS. Mr. Chairman, distinguished colleagues, it has been an absolute honor and a privilege to have served my country. In so doing, I've also served our Caribbean community and, in some measure, our hemisphere. It has been an absolute pleasure to have worked with you all. I thank you all for your collegiality, your spirit of cooperation, and, above all, your friendship. The one constant in the nomadic life of diplomats is change. But along the way, there's a bonus. We make friends, and my life is richer for the many friends I have made at the OAS. I thank you all. And I give heartfelt thanks to my family and close friends for their belief in me and for always having my back. I bid you not farewell, but rather au revoir. Muito obrigado, merci beaucoup. Muchísimas gracias. Thank you very much. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Well, thank you, Ambassador Zanetti, for your remarks. I believe the fulsomeness of the statements made by so many delegations here today speaks for the highest regard in which you are held personally. We valued your contributions to this organization. We benefited from your work. We shall miss your presence and your personality. And we wish you every success in all that you might do in the future. God bless you and go with you. Thank you. Now, the next item on our agenda is the commemoration of the International Day in support of victims of torture.
This important item is before us at the request of the Permanent Mission of Chile, and it is reflected in document CP/INF.89462-1. In this regard, I recognize Dr. Ellis Edwards, who has served as head of the Secretariat of the Convention Against Torture Initiative since January of 2016. She is the primary facilitator of the CTI's year-round program of activities and conferences that enable government-to-government exchanges, alliance building, and valuable experience sharing and knowledge transfer. Prior to joining CTI, Dr. Edwards was the chief legal advisor to the United Nations High Commissioner for Refugees and has served in several UNHCR field assignments. Dr. Edwards, welcome to the OAS Permanent Council. I am very pleased to give you the floor. Thank you so much, Excellency and Chair Ambassador Sanders. Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, I thank the Council for the opportunity to present today on behalf of the Convention Against Torture Initiative, or CTI, on our campaign to secure global ratification and implementation of the UN Convention Against Torture, and our support to states parties to implement the convention. This campaign is especially relevant on this somber week. On June the 26th, we will commemorate and think about and stand beside the many victims and survivors of torture and other ill treatment in this region of the Americas, as well as throughout the world. CTI is an intergovernmental cross-regional initiative being led by the governments of Chile, as has been stated, as the core state for the American and Caribbean regions, as well as Denmark, Fiji, Ghana, Indonesia, and Morocco. So it is an intergovernmental and cross-regional initiative, which is one of its strengths. Support is available through those states, but also through our larger group of friends, currently at 43 additional governments, including 10 from the OAS member states. And we provide, through the CTI Secretariat, technical advice and support. We run conferences, seminars, always in full engagement with states. CTI's approach is a constructive one. We do not name or shame governments, and we find this very effective to be discussing in very practical terms about how states can do better in the area of torture prevention and response. Rather, we provide platforms to governments to share their experiences and also to inspire each other to do better. This sets us apart from other human rights initiatives and organizations, as you can imagine. And as I said, with the leadership of Chile in this region, we have been relatively effective in introducing changes to various aspects of government law, policy, and practice. So the UN Convention Against Torture is the most significant international human rights treaty that deals with torture and pushes for its total eradication through a domestic framework of reforms, including, for example, the criminalization of torture, the investigation and prosecution of acts of torture, training, procedural review, and importantly, remedies for victims. The convention was adopted in 1984 and entered into force in 1987, also on the 26th of June. Currently, there are 171 states parties to the convention, and 24 states worldwide are still yet to join. Professor Grossman will be speaking about some of the key principles and obligations underpinning the convention in more detail. So, of course, I will leave that to him. But one important
point to note is that the convention does not per se prohibit torture. Torture is prohibited as a customary norm of international law, to which all states are bound. What the UN Convention provides additionally are the means and methods for preventing and reducing the incidence of torture and ill treatment, and it sets out an agreed framework for how to achieve that, while leaving considerable flexibility to states to design their own responses in line with those commitments. So why ratify the convention? And here I'm addressing the states that have yet to do so. Of course, there are many good reasons. The first, it reaffirms political commitment that torture is an unacceptable practice. It sends a zero tolerance message, not just to the international community of peers, but also to citizens and domestic institutions. Ratifying the convention could create, and we've seen this happen, a push to catalyze domestic reforms that perhaps had been long awaited and did not have the momentum to do so. It's worth noting that of the top five recommendations in the first two cycles of the Universal Periodic Review, one was on ratifying the Convention Against Torture, and a second was on other torture-related recommendations. So two out of the top five affect and touch on issues around torture. So it remains a very relevant issue, and also one to which states are encouraging other states to take action. So CTI is inviting the final Latin American and Caribbean states to ratify the convention. We have a deadline of 2024. That is the year the convention turns 40, which these days is not middle-aged, but seems a lot younger. And there are, in your region, seven states still remaining outside. We've had some great progress in the last few years, and I congratulate the governments of Bahamas, Grenada, and St. Kitts and Nevis, who in the last few years have ratified the convention and already commenced its implementation. The convention, as you know, is relevant to rule of law and the administration of justice. It touches on issues of policing and law enforcement and prison reform, but also areas like the treatment of patients in psychiatric institutions and other places such as juvenile detention facilities. And I think it's worth pointing out that the Convention Against Torture also supports the Sustainable Development Goals, in particular SDG 16, and its focus on the fair and effective administration of justice. We also note that the convention is in alignment with the four OAS pillars of democracy, human rights, security, and development. And we note, of course, and I just wanted to conclude, that all states have challenges in this area. No state has a perfect record, and the CTI core states and the larger group of friends and the secretariat are available to talk through some of those and to provide suggestions. We do not prescribe approaches, but we provide a smorgasbord of options drawing from the practices of other states. So the core states, especially Chile, and I welcome in this regard Ambassador Issa Kort and the Secretariat based in Geneva stand ready to assist. Thank you, Ambassador. Thank you very much, Dr. Edwards, for your presentation. I'm now pleased to offer the floor Mr. Claudio Gorsman, Professor of Law, Dean Emeritus, and the Raymond Geraldson Scholar for International and Humanitarian Law at the American University Washington College of Law. Professor Gorsman has a long and distinguished career with several United Nations bodies. He was a former member and former chairperson of the United Nations Commission Against Torture and the Inter-American Commission on Human Rights. Since 2014, he served as the president of the Inter-American Institute of Human Rights. He is currently also a member of the United Nations International Law Commission and chair of its drafting committee. He's eminently qualified to speak with us on the subject today, and I am very pleased to welcome Professor Gorsman back to the Permanent Council and to give him the floor.
Grab the floor, Professor Grossman. ¿Puede prender su micrófono y su cámara, por favor? Quisiera, en primer lugar, agradecer al embajador Sanders por la presentación y por al Consejo Permanente por la invitación a participar hoy día en su sesión para conmemorar a las víctimas de tortura. Quisiera también saludar al secretario general, al secretario general adjunto y a todos los representantes permanentes. Valoramos tremendamente el rol que juegan los estados democráticos del hemisferio. Es interesante señalar que ustedes han creado mecanismos, normas internacionales y procedimientos que incluso permiten a quienes están sometidos a su jurisdicción a quejarse en contra de ustedes, en función de poder avanzar importantes valores de dignidad humana. Eso en sí mismo revela un compromiso único e importante en la promoción de un orden internacional basado en el derecho. Quiero también saludar en esta ocasión al embajador de Chile, no embajador de Chile, Isaac Ort. Estoy seguro que contribuirá con su sus conocimientos y experiencia a la gran tarea de la Organización de Estados Americanos de promover el Estado de Derecho a nivel internacional. Hoy día es un día especial y creo que tenemos que tomar un momento en reflexionar lo que estamos haciendo. Es un día único, estamos pensando en las víctimas de tortura. Esto marca una diferencia muy grande con lo que ha sido el derecho internacional tradicionalmente, en que cada país tenía derecho a tratar o a maltratar gente dentro de su jurisdicción. Hemos creado una Carta Internacional de Derechos Humanos cuyo propósito es justamente promover valores en función de que tenemos un reconocimiento de nuestra común humanidad. Todas las convenciones de derechos humanos parten señalando cada una, todas las personas tienen la protección establecida por el derecho. Y eso es un cambio significativo en lo que ha sido la historia del derecho internacional. Y fue hecho en las cenizas del Holocausto y las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en todo el mundo. Y reflejó además esta idea que no podíamos permanecer sin tomar interés y sin comprometernos en remediarla. Ahora, cuando estamos pensando en las víctimas de las violaciones de derechos humanos y en este caso de las víctimas de la tortura, lo primero que tenemos que ver es que no somos meros espectadores de una realidad trágica que se desarrolla delante de nuestros ojos. La celebración de este día, si podemos usar este término, es un llamado a la acción. Podemos actuar frente a las violaciones de derechos humanos y podemos actuar con nuestros instrumentos, el derecho internacional. Y una de ellas, un instrumento esencial, es la Convención contra la Tortura, tanto la universal como la hemisférica, que son expresión de ese compromiso humanitario con la acción. Voy a describir brevemente, para poder tener un diálogo, algunos componentes de lo que ha sido desarrollado en ambas convenciones. En primer lugar, el alcanzar una definición de tortura. En el derecho internacional y en el derecho interno, para criminalizar o penalizar actos, es muy importante tener una descripción de qué hechos, qué conducta constituye una tortura. Y un avance muy importante en establecer como componentes, por ejemplo, la necesidad de que se inflija intencionalmente dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales. Es esencial el entender que la tortura puede no dejar marcas físicas o que puede ser efectuada hacia terceros con el objeto de obtener información o presionar a una víctima. Y de allí el esencial componente del requisito este que también puede ser constitutivo de tortura, las presiones de carácter psicológico. La tortura puede realizarse por cualquier motivo: obtener información, castigar,
obtener confesiones, intimidar a terceros, coaccionar a hacer distintas acciones. Y esencial, por cualquier motivo basado en cualquier tipo de discriminación. La presencia de la palabra discriminación ha permitido, por ejemplo, reconocer que en temas como la violencia doméstica, la discriminación de género o la discriminación por orientación sexual, hay un principio discriminatorio. El creer que quienes la efectúan tienen una condición de superioridad sobre aquellos que carecen de la misma configuración física o tienen una diferente visión de distintos temas de la sociedad. Los dolores o sufrimientos infligidos en la definición de la tortura deben ser efectuados por funcionarios públicos o con su consentimiento o instigación. Esto no quiere decir que individuos actuando privadamente no puedan cometer actos de crueldad similares a la tortura, pero la comunidad internacional quiso establecer la responsabilidad estatal en esto, en el sentido de identificar la tortura desde el punto de vista internacional como algo que puede ser cometido por funcionarios públicos. Y quiero señalar de que si hay acciones privadas con hechos equivalentes a la tortura, es el deber del Estado de investigar y castigar dichos actos, si no pasa a ser responsable también el Estado por no haber cumplido con sus deberes de prevención y reacción frente a dichos actos. Desde luego, se excluyen aquellos dolores o sufrimientos que surgen de sanciones legítimas, siempre desde luego que estas sanciones legítimas cumplan con estrictos requisitos de legalidad, de legitimidad y efectuados en marcos de sociedades democráticas. Además de la identificación de lo que es constitutivo de la tortura, ha sido importante en las convenciones internacionales la obligación de incorporar en el ámbito interno esta prohibición de la tortura. La legitimidad tiene que ver también con el consenso que existe en términos jurídicos, de allí que si todos los estados incorporaran y aceptaran esta definición, tendríamos un consenso universal basado en la ratificación de un tratado que permitiría actuar de consuno frente a este crimen en contra de la humanidad. Como decía Alice Edwards, la tortura no solo está prohibida en un tratado, es también parte del derecho consuetudinario, de allí la importancia de ratificar la Convención contra la Tortura, porque las obligaciones existen igual. Pero la identificación de los términos precisos de lo que es la tortura, si está incorporada en función del artículo 1, por ejemplo, de la Convención contra la Tortura, da una legitimidad mayor desde el punto de vista del derecho penal interno. Otras características de la Convención internacional y de las convenciones internacionales es el carácter absoluto de la prohibición contra la tortura. Esto no solo está en la Convención contra la Tortura, pero por ejemplo en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 27, en la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Europea y en la Convención Africana sobre Derechos de los Pueblos. Además de estos términos jurídicos y obligaciones, se incorporan otras que son esenciales. El principio de no refoulement, de no enviar a una persona a un país donde corra peligro de tortura. Esto tiene obligaciones concomitantes. Tener procesos de determinación de la calidad de refugiado que permitan evaluar si una persona corre peligro de ser enviada a otro país. La obligación de extraditar o juzgar a quienes sean acusados o sospechosos de tortura. Desde luego, con las plenas garantías de debido proceso, que son un elemento esencial en cualquier tipo de
digamos así, de acusación y a la cual tienen derechos quienes sean identificados como sospechosos. La prohibición del uso de confesiones en procesos judiciales. Esto tiene una historia muy antigua. La tortura era visto hasta que de Beccaria, en el siglo XVIII, escribió de los delitos y las penas, era vista como la madre de las pruebas, la única prueba permitida. Y de allí que detengámonos un momento en ver lo que significa la prohibición del uso de confesiones en procesos judiciales y la protección que esto implica para quienes son sospechosos de ese crimen. Tema esencial también es el tema del entrenamiento. La prohibición de la tortura es absoluta, pero debemos actuar con racionalidad e inteligencia en analizar qué factores contribuyen a ello. La preparación de las policías, el requisito, por ejemplo, para promociones, cursos básicos en temas de torturas, se han mostrado como un elemento esencial para lograr el cumplimiento de esta importante prohibición. Y muchas numerosas ocasiones no hay recursos para efectuar ese procedimiento y poblaciones que no han sido educadas en este tema y aspiran a la seguridad ciudadana, incluso demandan acciones drásticas para detener el crimen, algo al que tiene derecho desde luego toda la gente, vivir en un ambiente de paz y seguridad. De allí que es esencial entender con claridad la importancia del entrenamiento en promover este importante valor. Esencial también como componente de la prohibición de la tortura es la reparación. La reparación y la rehabilitación. Y les quiero señalar que en esto el hemisferio, el sistema interamericano ha jugado un rol esencial. Cuando fui presidente del Comité contra la Tortura, propuse la creación de un comentario general número 3 sobre reparaciones. Y ahí se puede reconocer la experiencia del hemisferio. La reparación tiene que ser integral. Comprende no solo la reparación de carácter material, el daño emergente, el lucro cesante, y la reparación del daño moral por la pena y el dolor infligido, sino también hay medidas de satisfacción y de no repetición. Porque cuando hay la violación de valores esenciales, no solo se viola un derecho individual, se viola el orden social que permite el ejercicio legítimo de todos los derechos de la gente. De allí que en el primer caso contencioso que tuvo la Corte Interamericana, el caso de Manfredo Ángel Rodríguez, se señaló por la Corte, interpretando el artículo 1 de la Convención Americana, que el deber del Estado no es solo abstenerse de violar los derechos humanos, sino también tiene el deber positivo de garantizar los derechos humanos, la responsabilidad de crear y defender un orden que permita el ejercicio por todas las personas de sus derechos. Hay otras obligaciones de esta convención, pero creo que habiendo resumido estas, uno puede ver la existencia de un orden internacional que refleja compromiso y que refleja solidaridad y que muestra la necesidad de actuar en consuno. Esencial también en los órganos de tratados, en los tratados internacionales, ha sido la creación de órganos y técnicas de supervisión, órganos independientes como la como el Comité contra la Tortura, y técnicas de supervisión. Estas técnicas de supervisión incluyen, en el caso universal, los informes iniciales y los informes periódicos cada 4 años que permiten al Comité contra la Tortura acompañar a los estados en el diseño de políticas públicas que sean posibles o que hagan posible el pleno cumplimiento de sus obligaciones. Voy a ir redondeando, señor presidente, indicando algo que señalé al comienzo. No somos meros espectadores de la tortura en el mundo. Podemos imaginar un orden internacional en que no haya tortura, que podamos prevenir la tortura y que podamos actuar cuando ésta tenga lugar con el objeto de reparar
sus consecuencias. Las imaginaciones no pasan por sí solas y el derecho juega un rol esencial en concretarlas. De allí la importancia de este día. Muchas gracias. Thank you very much, Professor Grossman. Now, we've had two very comprehensive presentations on this subject, for which I know we are all grateful, but we are also up against a time constraint. And therefore, in opening the floor to delegations for comments, I would ask that we be mindful of the time and that we keep the contributions as brief as we possibly can while they remain focused. So I open the floor now, and I give the floor first to the Ambassador of Chile, Ambassador Court. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi calidad de embajador de un Estado comprometido con la iniciativa de la Convención contra la Tortura, conocida con sus siglas CTI, que como han escuchado es una iniciativa intergubernamental y transregional liderada por Chile junto con los gobiernos de Dinamarca, Fiji, Ghana, Indonesia y Marruecos. Como miembro de la CTI, Chile está comprometido en mover la aguja hacia adelante consolidando nuestros progresos regionales en la prevención de la tortura por la vía del fortalecimiento institucional en nuestras sociedades, haciéndolas completamente transparentes y responsables. Compartimos el deseo de ser gobernados bajo el Estado de Derecho y no a la violencia. La conocida historia de América Latina en relación con este tema fue uno de los motores para la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, o UNCTAD, y la subsecuente Convención Interamericana contra la Tortura. No queremos repetir estas situaciones traumáticas del pasado. Un paso importante en ese proceso es asegurar que todos nos unamos a la Convención y seamos parte de ellas. Señoras y señores, desde 1988, Chile es parte de la UNCTAD. Desde ese entonces, mi país se ha comprometido con un largo proceso de reparación del pasado y de implementación de la Convención, proceso que aún continúa. La UNCTAD no solo pavimentó de manera determinante el camino para reformas institucionales, sino que también para cambios culturales vinculados a la manera como organizamos nuestra sociedad y cómo podemos garantizar de mejor manera el goce de los derechos y libertades fundamentales, que a su vez ha traído beneficios positivos para la economía, la estabilidad política y el desarrollo. A modo de ejemplo, la UNCTAD fomentó el desarrollo de un nuevo Código Procesal Penal que consagra salvaguardas legales básicas contra la tortura y malos tratos para las personas bajo arresto y detenidas. También modificamos nuestro Código Penal para incluir el delito de tortura en línea con la Convención. Aún más, la Convención ha sido una guía importante en nuestros esfuerzos de justicia transnacional, tal como el artículo 14 garantiza el derecho a la rehabilitación para los sobrevivientes de tortura. Chile creó una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y estableció un sistema de reparación y compensación. Cuando conmemoramos el Día Internacional de las Naciones Unidas de Apoyo a las Víctimas de Tortura, el próximo 26 de junio, y el foco está puesto en la sanción y rehabilitación de las víctimas de tortura, debemos asegurarnos que las víctimas dispongan de manera efectiva de los medios para ello. Cualquiera sea la situación de sus países, la Convención provee un diseño para el mejoramiento de las leyes, prácticas en instituciones y en numerosas áreas, tales como la policía y el cumplimiento de la ley, manejo de establecimientos penitenciarios, administración de justicia y gobernanza. En este respecto, aliento a los miembros de la OEA que no son parte de la Convención a sumarse a ella. Juntos podemos reafirmar nuestra solidaridad regional y global contra cualquier forma de tortura. Reitero el ofrecimiento de Chile a través de la CTI de nuestra voluntad de apoyar el proceso de ratificación e implementación de la UNCTAD compartiendo nuestra experiencia. La CTI fue, por ejemplo, ha celebrado seminarios regionales y nacionales en Bahamas, Costa Rica, Dominica, Surinam y Santa Lucía. Esperamos planificar más activamente en 2022. Los invitamos, por tanto, a acercarse si están interesados en participar en tales actividades y en recibir
el mencionado apoyo. Finalmente, quiero agradecer y reconocer el esfuerzo y liderazgo global que han ejercido nuestros expositores, la doctora Alice Edwards y el profesor Claudio Grossman, con quien he podido además trabajar y aprender muchísimo sobre este tipo de objetivos tan necesarios como humanitarios. He dicho, presidente, muchas gracias. Thank you, the Ambassador of Chile. Now I give the floor to the Ambassador of Grenada, Ambassador Smith. You have the floor. Chairman, the Secretary General, Assistant Secretary General, Excellencies, colleagues. Am I being heard? I think my internet is sketchy. Yes, I am. Yes. Invited guests. Chair, my delegation wishes to thank the delegation of Chile as a core state for bringing this matter to the attention of the Permanent Council, and to thank Dr. Alice Edwards and Professor Claudio Grossman for their presentations. In December 2020, Grenada co-hosted, together with Chile, the CTI Online Technical Workshop, Commonwealth Caribbean, the UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane, and Degrading Treatment or Punishment, sharing experiences of ratification, legislative reform, and reporting, which was held virtually. At the opening of the workshop, my foreign minister brought remarks and spoke of Grenada's UNCAT ratification and implementation experiences, and I'm pleased for the opportunity here today to just highlight some of these during this morning's briefing. Chair, Grenada's road to the ratification of the UNCAT began in 2010, and was prompted again when we received several recommendations to sign and ratify the convention at a review in the second cycle of the UPR in 2015. Grenada accepted these recommendations while expressing concerns about the burden of reporting. But upon examination, we found that Grenada had already had a solid foundation for the ratification again of the Convention Against Torture, as the convention was consistent with our constitution, which provides in section 5.1 that no person shall be subject to torture or inhumane or degrading punishment or other treatment. We also found, Chair, that many of the principles of the convention were provided in for domestic legislation, such as the Evidence Act, Chapter 92 of the Continuous Revised Edition of the Laws of Grenada, which deals with the law as it relates to evidence in Grenada that makes provision for the exclusion of confession or admissions obtained by inducement, threat, or promise in criminal proceedings. For non-state parties contemplating ratification of the CAT, Grenada respectfully submits that upon closer examination, there may be already strong constitutional and regulatory basis for the protection of citizens against torture and ill treatment. An important facet of Grenada's ratification process was the support of the Convention Against Torture Initiative, or the CTI, which, as we heard from Dean Grossman and Dr. Edwards, is a collaboration between states for states focusing on making the UNCAT universally ratified and better implemented by 2024. The CTI was a collaborative mechanism which allowed Grenada to learn from the experiences of state parties to the CAT and was also a repository of great information. Grenada encourages states who are contemplating ratification to engage the CTI in their process. Chair, in referring to the support provided by the CTI, it is important to highlight that the option for becoming a friend of the CTI, which was available to Grenada, was a great benefit that allowed us to engage and participate in activities without a specific commitment or obligation until Grenada was ready and comfortable to ratify. Chair, Grenada can confirm that the support provided by the CTI in this ratification process was non-intrusive and conducted in an atmosphere of mutual respect and involved a visit of the CTI delegation to Grenada in 2016, and it also supported a study visit to the CTI in Geneva by a delegation from Grenada. Chair, the government of Grenada is committed to fully implement the Convention Against Torture into Grenada's domestic legislation. With respect to eliminating domestic abuse and sexual violence, the Police Standing Order Amendment 2017 was introduced to provide a systemic approach
in the administration of justice as it relates to domestic violence and reinforces the commitment of the Royal Grenada Police Force to work within intersectorial collaborative framework to meet the various needs of victims of domestic violence. Chair, as a positive development in Grenada, Grenada would be the bringing into force of the Interviewing of Suspects of Serious Crimes Act 2014, which makes provision for the creation of a video and audio recording of the suspect interview by law enforcement. And it is projected that this development would have a positive impact on the reduction of allegations of torture during interview stages. Chair, by taking the floor today, my delegation hopes to inspire other non-state parties to take action to ratify the convention and also to foster greater interregional and cross-regional experience sharing on ways to overcome challenges of ratification and implementation. I thank you, Chair. Thank you very much, Ambassador Smith. Well, with six speakers left on this topic, I do not believe we're going to finish this morning. So I'm giving advance warning that we will close this session at 1 o'clock or as close to it as we can. Adjourn until 2:30. We must give the interpreters an opportunity to rest. But I would again stress that if the presentations could be precise but brief, it would be extremely helpful. I now give the floor to the Ambassador of Mexico, Ambassador Baños Rivas. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación agradece a Chile la solicitud de inclusión de este tema en esta sesión y valora las destacadas presentaciones que hemos escuchado. El gobierno de México tiene un serio compromiso con los derechos humanos y con la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y considera que esta práctica es inaceptable y que por lo tanto se debe erradicar. Si bien como país y como región se han emprendido medidas para reducir estos casos, aún queda mucho que hacer para que la tortura y otros tratos crueles sean totalmente erradicados. Es fundamental avanzar además en la eliminación de la impunidad en los abusos de derechos humanos relacionados con esta abominable práctica. En el marco de esta conmemoración, el Gobierno de México reitera su compromiso permanente con la promoción, defensa y protección de los derechos humanos y con la eliminación total y definitiva de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta fecha es una oportunidad para reiterar nuestro compromiso permanente para diseñar y ejecutar mejores políticas públicas que no solo castiguen este flagelo, sino que fortalezcan la concientización sobre el tema para ayudar a nutrir una sólida cultura de prevención. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, the distinguished ambassador of Mexico. Now I give the floor to the ambassador of Canada, Hugh Atzett. Ambassador. Mr. Chair, today we join, of course, with colleagues in commemorating an important event on our calendar. And let me start by thanking Dr. Edwards and Professor Grossman, and also thanking the delegation of Chile for asking that this item be included in our discussions today. It's a day when we're asked to confront something, a practice that's so horrific that many of us would prefer to put it out of our minds, the practice of torture. And as we note this today, we also stand in solidarity with the victims of torture and of other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Canada is pleased to have joined the group of friends of the Convention Against Torture initiative last fall, and we're looking forward to supporting that work. COVID-19, as we all know, has exacerbated many social ills, and that includes the risk of ill treatment and torture of the most vulnerable, including those who have been deprived of liberty. I'll continue with a few words in French. Nous encourageons tous les États à leur effort pour prévenir efficacement toutes les formes de mauvais traitements, à souscrire à la Convention, comme a mentionné autres aujourd'hui, contre la torture et à coopérer largement au sein de la communauté internationale
et avec la société civile pour mettre fin à la torture. Et nous voudrions souligner que des efforts particuliers doivent être faits pour protéger les personnes confrontées à des vulnérabilités spécifiques, telles que les membres de minorités sociales et des groupes autochtones, les migrants irréguliers ou autres non-ressortissants, les personnes souffrant des handicaps physiques ou mentaux, des maladies ou des toxicomanies, les personnes LGBTI et plus généralement les enfants, les femmes et les personnes âgées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, the Ambassador of Canada. I now give the floor to the distinguished Ambassador of Colombia, Alejandro Ordonez. Ambassador, you have the floor, sir. Señor Presidente, Colombia agradece a la delegación de Chile por propiciar esta importante discusión en conmemoración del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, que se conmemora cada 26 de junio. Aprovecho la oportunidad para saludar la presencia del embajador Isacort y darle una fraternal bienvenida. Igualmente, agradecemos las presentaciones de Alex Edwards, jefe del Secretariado de la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura, y del profesor Claudio Grossman. En este día, transmitimos nuestro respeto a aquellos que sufrieron lo inimaginable y expresamos cómo cada año nuestra solidaridad con las víctimas de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Colombia se ha expresado continuamente en apoyo a las víctimas de estas prácticas viles que lastimosamente han sido utilizadas por grupos armados ilegales en nuestro país y por ello suscribió y ratificó la Convención contra la Tortura, implementando sus obligaciones bajo este instrumento con total convicción y buscando poner en práctica de manera ágil y sistemática las recomendaciones del Comité contra la Tortura. Colombia seguirá luchando contra todas las formas de la tortura y en especial aquellas que busquen cooptar las libertades fundamentales de los ciudadanos por medio de la coerción. El Estado colombiano continuará apoyando los procesos de las víctimas de este delito con absoluto compromiso y solidaridad. Colombia expresa asimismo su solidaridad con todas aquellas personas que sufren, aún en este momento, las prácticas inhumanas como la tortura por el simple proceder de defender sus derechos civiles y políticos en el marco de regímenes autoritarios e ilegítimos. Colombia sigue plenamente comprometida con el restablecimiento del orden democrático en todo el hemisferio y continuará su lucha para que no se silencien las voces divergentes por medio de la tortura. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, the distinguished ambassador of Colombia. I now give the floor to the ambassador of Costa Rica, Ambassador Alejandro Solano. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, presidente. Hoy de manera muy significativa y relevante conmemoramos el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, ocasión que nos permite recordar y rendir homenaje a todas las víctimas de tan horrendo crimen de lesa humanidad. En ese sentido, agradecemos a la delegación de Chile por traer este punto a nuestra atención y agradecemos enormemente también las valiosas intervenciones de la doctora Edwards y del profesor Grossman. Hoy, al conmemorar este día en apoyo a las víctimas de la tortura, cobra rostro humano la letra de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que denuncia que todo acto por el que se intencionalmente se someta a una persona a dolores y sufrimientos graves, físicos o mentales, debe ser castigado y erradicado. Costa Rica le brinda especial seguimiento a las discusiones de los nuevos principios sobre interrogaciones efectivas para investigaciones y la recopilación de información
conocido como Directrices Méndez o Méndez Principles, los cuales son fundamentales para prevenir la tortura en los métodos de interrogación efectiva. Hoy recordamos las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dice que bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura. Permanecen en nuestra memoria personal y colectiva las víctimas de este crimen, por lo que no claudicaremos a denunciar a los torturadores, a buscar la reparación y a no olvidar. Muchas gracias, presidente. Thank you very much. And now I give the floor to Ambassador Carlos Atiba of Ecuador. Presidente, mi delegación agradece a la misión permanente de Chile por solicitar la inclusión de este tema en el orden del día y toma nota de las muy ilustrativas presentaciones realizadas por la doctora Alice Edwards y el profesor Claudio Grossman. En esta fecha de conmemoración, el ECOR ratifica la importancia de garantizar la promoción y protección de los derechos humanos y saluda la labor que desarrolla el Comité contra la Tortura, el principal mecanismo universal de supervisión y evaluación de la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penes crueles, inhumanos o degradantes. Mi país coincide con las recomendaciones formuladas en el reciente informe del relator especial, señor Nils Mercer, en el sentido de garantizar que toda legislación y políticas domésticas cumplan con las normas internacionales en materia de derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención, así como también sobre una adecuada coordinación para el apoyo efectivo a las víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A nivel interno, la Constitución del Ecuador, en su artículo 51, reconoce entre los derechos de las personas privadas de libertad la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho y de declarar ante la autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de libertad. El Código Orgánico Integral, por su parte, en el artículo 12, consagra el derecho a la comunicación y a la visita de defensores públicos o privados. Entre otras normas, el artículo 30 del Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social dispone que el personal del Centro de Prevención de Libertad, al momento del ingreso, informará a la persona privada de libertad sobre sus derechos y prohibiciones durante su permanencia en el centro, que constará en el acta firmada por el funcionario y la persona privada de libertad. En esta línea y en concordancia con los principios de respeto a la plena vigencia de los derechos humanos, el Ecuador condena toda forma de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aboga por su erradicación absoluta e invita a los estados a unir esfuerzos a fin de alcanzar este objetivo, empezando por la ratificación de las convenciones mundial e interamericana de proscripción de esta inhumana práctica que en virtud del ordenamiento jurídico del Ecuador constituyen leyes de la República. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. Gustavo Tari has asked for the floor. You have the floor. Muchas gracias. Mi delegación agradece la solicitud por parte de la delegación de Chile de incluir este tema en el orden del día del Consejo Permanente. Asimismo, agradecemos las presentaciones por parte de la doctora Alice Edwards y del decano Claudio Grossman. En este día en que conmemoramos a las víctimas de tortura, reafirmamos que Venezuela aspira a que esta práctica, que es una negación de la condición humana, desaparezca de nuestra vida diaria. No voy a abrumar a este consejo con una larga exposición sobre la tortura en Venezuela. Me voy a limitar a citar muy brevemente una parte del informe presentado el año pasado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Cito: en la mayoría de los casos se sometió a las mujeres y a los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua o de comida,
posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, recurrieron de manera habitual a estas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas. Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de tortura y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género. No han puesto a los presuntos responsables a la disposición de la justicia ni han proporcionado reparación alguna a las víctimas. Fin de la cita. Ignorar una realidad evidente no puede ser una opción. Lo mejor que podemos hacer para conmemorar a las víctimas de la tortura no puede limitarse a los discursos rechazándola y a los lamentos porque esta se practique o que se haya practicado en algún momento en nuestros países, sino actuar, como lo ha enfatizado el doctor Grossman, para erradicarla sin descanso, de una manera que sea consistente, no con el mundo en el que vivimos, sino con aquel en que las víctimas de las torturas pasadas y presentes soñaron o sueñan por alcanzar. Muchas gracias. Very much. And now I give the floor to the final speaker, Ambassador of Uruguay, Washington Abdallah. You have the floor, sir. Gracias, presidente. Voy a procurar ser bien corto a los efectos de, a ver, si me dice que la conexión de internet está inestable, ahora está correcta. Primero agradecerle a Chile la instalación del tema, es de mérito. Luego el aporte de tanto de Edwards como de Grossman es sustantivo. Aprendí algunas líneas sobre lo de Grossman que me resultan bien interesantes, sumamente interesantes. Tercero, el aporte de Costa Rica cuando habla de las nuevas directrices. También me parece de orden y de mérito tomar en cuenta eso. En el tema de fondo, yo creo que los crímenes contra la tortura se deben perseguir ad infinitum. Siempre debe ser esta una tarea de los que estamos en el territorio de la defensa de los derechos humanos. Y para eso me parece que no se debe cejar. Se debe seguir trabajando en lo jurídico, en la interacción comunitaria, en la construcción del derecho, pero básicamente en el territorio preventivo. Max Weber sostenía que el Estado era aquel que tenía el monopolio del uso legítimo y legal de la fuerza. En los estados democráticos eso se debe utilizar de una forma muy acotada, muy racional, muy moderada, muy progresiva. Estas son las históricas líneas de Naciones Unidas que luego se trasladan al territorio del derecho penal. En los estados autoritarios esto no existe. Básicamente el uso de la violencia genera justamente la aplicación de la tortura y este terreno infame, oprobioso, yo diría que viola el sentido mismo del derecho a la vida que tenemos los humanos para con los humanos. Así que esta recordación de hoy es una fecha significativa, importante y que tenemos que tener, no solamente hoy, la tenemos que tener presente siempre. ¿Cuánto quería decir, presidente? Thank you very much. Well, I thank the panelists and the delegations that have spoken in commemoration of the International Day in Support of the Victims of Torture. This has been a very important discussion and one that I know it's been minuted as a record of our meeting today, and it expresses the concern that all of our countries have of torture. Now, I have to bring this session to an end. We just 1 minute to go, and that leaves me enough time to say we are going to suspend now, but resume at 2:30 in order to give the interpreters an opportunity to rest. And I also have to tell you that a new link will be sent for the Kudo connection this afternoon. So delegations are asked, please, the old link for this morning will not work. A new link will be sent, and that is the link that you will need for this afternoon session, which will start promptly at 2:30. Thank you all very much. I will see you after lunch. Thank you.